Well, hello guys, how are you today? Oh my god, what a start! Che com'è successo che sto parlando? Valencia, che te vaya bien bonito. Muchas gracias, Kitsu, por la raid. Thank you so much. Muchas gracias, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos a mi canal. Espera, ¿por qué tengo esta cara? ¡Ah! Perdón. Perdón. Empezando bien. Bueno, yo soy la mamá de Kitsu. ¿Qué tal? ¿Me saludas? Hola Mateo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mamá? Un saludo a tu mamá, por favor. ¿Me saludas a tu mamá? The bot, the translator bot is dead. I'm so sorry. We tried to fix it, but I think I have to reinstall the program. I try to speak English. Okay. Bueno, está explicando a los ingleses que tenemos el bot roto, enfermo, en baja laboral. No funciona. Así que bueno. Maybe for... Juan no lo checó, sí, lo vimos. Lo hemos visto, pero hay algo raro. Hay algo raro. Juan, hay algo raro. Bueno, chicos, Juan es mi mod y mi pepino también. Bueno, no es mi pepino, es el pepino de mi... No sé. ¡Hola, Bron! ¿Cómo estás? ¡Hola, Juan Pro! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal. Pues sí que la lías, lo siento. ¡Hola, Gaby! ¿Qué tal? By the way, I don't know why I'm having problems with Vibridger. I'm having lag. I think it's because of the internet, maybe? I don't know, but I'm having a lot of lag. But it's totally random. Ay, ¿por qué me salen subtítulos? ¿Cómo? ¿Te salen subtítulos? Déjame checar. A ver. A mí no me salen subtítulos. No entiendo. No entiendo. Los subtítulos de Twitch, pues quítalos. Quítalos. Quítalos, Hurón. Quítalos. Ay, Hurón, madre mía, oh, me la lía. Me acabo de despertar. Ay, ¿cómo estás? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, Gaby? ¿Son las? Déjame adivinar. ¿Las dos? ¿Son las dos? De la tarde. Si no la lío parda, no estoy feliz. Ay, ¿qué me pasa? Ok, guys. Today I went to the physio. And she said, she yelled to me. She said I work too much. I shouldn't work that much. My neck. Juan. Me ha dicho la fisio esta mañana que trabajo demasiado y que me iba a dar la baja laboral. Me iba a dar la baja laboral. Pero yo le he dicho... ¿No? Entonces, pues eso. She said that I should stop working for at least a couple of weeks or a month. But I said to her, no. I have to draw my waffles. My waffles. My daughters. Bajaré los dientes. Lo mato. ¡Ay! Estoy tiesa otra vez. You know? I told you. Fucking Big Bridger. Oh my god. Pon ahí intro a dibujar. ¿Qué saldría de ahí? Maybe if
Que trabaje, mamarracho. Ya, ya. Go work, you bitch. Ves que no trabaja, no trabaja, no trabaja, no, no dibuja, no, no sabe hacer nada. Bueno, no, tira de muchas cosas. Promoshimato, ala, ala, ala. I'm gonna activate the song request, okay? If you wanna add some songs, you can do it. Voy a activar el song request, niñitos. Niñitos. Interround. No sabe dibujar, no sabe. Yo una vez quiero que dibuje él un modelo. No, mecánica. Se moshi por un día. Me da miedo. ¿Qué tal día moshi? Pues eso, he ido al aficio. ¿Qué más he hecho? Me pedí un café esta mañana. I ordered a frappuccino this morning. It was absolutely awful. So disgusting. Ordené esta mañana, pedí un cappuccino. No, un cappuccino, un frappuccino. Nene, es un frappuccino asqueroso. Ay, qué asco. No me gustó nada. Estaba lleno de chocolate negro. Hola, ¿por qué metes chocolate negro a un café? Sirope ahí, chocolate asqueroso. Y luego mucho café, mucho, mucho café. It has nor chocolate, black chocolate, I don't know, but a lot of chocolate and a lot of coffee. It was helpful. Qué asco. Entonces no me lo comí, o sea, no me lo bebí, lo tiré por el váter. Ay, si quieren agregar músicas, exclamaciones R. Agreguen música. Es porque el chocolate era negro, ¿verdad? ¡No! 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 ¿Por qué siempre me dicen que soy racista? I'm not racist. It's not because the chocolate was black, no? You always bully me. ¿Por qué siempre me buleáis? Asquerosos, os voy a dar una paliza de muerte. I'm gonna punch you in your face. Suena a diabetes segura. Qué bueno que lo tiraste. I have like... I have tasted... once? Only one time, and then I show it. Pero bueno, le di dos sorbitos y nada, tomar por culo. Dije, no me gusta, no me gusta. Y 3,50 € el café, qué triste. Yo tomé uno de esos y me dejó un horrible sabor en la boca. Eso me pasó a mí, eso me pasó a mí. Me quedé ahí en plan de... ¡Qué asco! Me dio mucho asco. Oye, esta canción... ¿Canción para hacer bebés? This song is a baby maker song. Hola, Chupi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo que hacer bebés? Sí. Esta música es un baby maker. ¿A que sí? En todo caso, mejor tomar chocolate caliente. Juanito. Con 40 grados. A la sombra. Chocolate caliente, te mato. No. No. ¿Quieres matarme? No. Chicos, quiero añadir más físicas a mi modelo. Más. Muy pocas, tienen muy pocas. Voy a añadir más. Al pelo, sobre todo. Sí, tiene pocas. ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho, bro? ¿No he dicho algo malo? Ay, Dios mío. Mira, voy a saltarme la canción Baby Maker.
I'm gonna skip the baby maker song and ¿Qué puso esto? Juanito puso la cereje. Es mejor tomar agüita. Tengo agüita. Voy a beber agüita. Rumbeando. Si le metes más físicas, serás más física que chica. Me llamaré Physics Draws. Quiero un baile de la CRG. ¿Os acordáis del baile de la CRG? Did you remember the CRG dance? Because it was so fucking cool. Hola, chico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Has dicho cosas muy malinterpretables. No me doy cuenta. ¿Sabes qué pasa, bro? Que mi memoria dura aproximadamente 20 segundos. Después de esos 20 segundos, me olvido de lo que acabo de decir. Creo que soy de los raros que estornudan con 50 de calor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo haces? Ay, de coña. Ah, locals, me welcome. Welcome. How are you today? Y la Más memoria de pez. Soy Dory. Yo soy Dory. Me voy a llamar Dory Rose. Dory Rose. Ya, I'm Dory. Ya tienes mejor memoria que yo, entonces. No lo creo. No lo creo. O sea, no conozco a nadie con una peor memoria que yo. Muy mal. Soy como el ordenador 486. No tengo memoria, más bien tengo un vago recuerdo. Ay, me pasa eso. Tengo como un vago recuerdo de recordar algo que he olvidado. Esta canción de un tipo todo fumado que pide una canción de su amigo DJ y canta todo mal porque está fumado. Esa sería yo. ¿Alguien dijo Dorito? No, Dori, Dori. No Dorito, Dori. Dori, la de Buscando a Nemo. I'm Dory. I'm totally a Dory. I'm always forgetting everything. Estoy jugando mientras cabalgo sobre un animal y escucho una cereje salvaje. Epicardo. Nani, ¿qué hice? Nani. Hostia, chicos, vosotros no lo habéis visto, pero yo me acabo de cambiar de mono estéreo los auriculares y no sé cómo lo hice. I don't know what happened, but for a second I was listening in mono and now I'm listening in stereo. ¿Te metiste en una cueva? ¡Ay, qué raro! ¡Ay, qué ha pasado! I'm into a cave. I think it was the headset microphone. I don't know. Creo que fue el micrófono del headset, chicos, que se activa solo y hace cosas. Oh, sí, Story y las piernas de Juanito son Nemo, hay que encontrarlas. Oh, sí. Me gusta. Me gusta. Okay, you can say Mochi Story and Juanito Legs are ne Nemo. We have to find them. ¿Nani kore? ¿Nani kore? Estoy rodeado de niños gritando Happy Birthday, que me mata. Yo. Oye, esto, ¿qué clase de versión? Heavy de Hijo de la Luna es esto. Te mato. ¡Ay! ¡Estoy tieso! ¡Te mato! Un niño coge a otro niño y lo mata. ¡Hola, Nian! ¡Ese es Deku! Muchas gracias por el hostu. Besitos. Ni los va a encontrar. No.
Pero te crecen, ¿no? ¿Te crecen o qué? Soy un pez y encima payaso. Un pez payaso. Pero, ¿quién es este? Cannot remember the name of Nemo. ¿Nemo? ¿Father? No me acuerdo cómo se llamaba el papá de Nemo. ¿Cómo se llamaba, nenes? ¿Cómo se llamaba? Marvel. No, Marvel. No. Maven. No. Dios mío, ¿cómo se llamaba? A ver. Papá de. ¡Ah! ¡A Marlin! Yeah, I have a problem with the names. Tengo un problema muy gordo con los nombres. Es Marlin. You see? I'm Melin, Juanito. Melin. Marvel. Bueno, I want to know a full movie about me being Dory. I need another fish to find Nemo. Because Nemo es Juanito. Necesito otro pez, chicos. Necesito un pez que me ayude a encontrar las piernas de Juanito. Y a Juanito también. Chus, ¿qué pasa? What's wrong with the singer? Are you okay? You want a hole? A mint hole. Está bien, chicos, este señor que canta quiere un caramelito, un mentolado ahí o algo. I'm so sad today. I'm so sad today. Estoy muy triste hoy, nenes. Estoy muy triste porque, you know, I'm a big fan of Perturbator. He does synthwave music. Yo soy una gran fan de Perturbator, chicos. No sé si lo sabíais, pero Perturbator hace synthwave, ¿vale? Y yo, sabéis que a mí el synthwave me mama mucho. Pero resulta que ya no hace synthwave. The thing here is he is not going to do a synthwave anymore. He now does industrial music with guttural. I don't know it. I'm so sad. I'm so sad. I even went to some concerts of him. Incluso fui a conciertos de él y le tiré las bragas y todo. Y ahora resulta que no va a hacer nada, chicos, de synthwave. Estoy muy triste. ¿Será que? ¿Qué? ¿Qué? Jeje. Coge el pez de los Simpsons que tiene tres ojos y así busca más rápido. Hola, verdad. Hola, es verdad. Tiene tres ojos. Nos morimos y ya somos dos. Somos fatales con los nombres. Yo tengo amigos que les llamo tú y puto. Puto. Porque no me acuerdo cómo se llama. A ver. Yo a veces me olvido del nombre de mis gatos. Y son mis gatos. I sometimes forward the names of my cats. So yeah, I have a very bad memory. No brain. Mostly no brain. Just gremlin. Vibes. ¿De qué hablaba? ¿Y esto? Parodia. ¡Oh! ¡Ay, es la versión de H! ¡De qué calor! Yo te voy a maldicar. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Canción de Gio. ¡Zumbar! Ay,
No, pues si estás mal, estoy muy mal. ¿Qué tal eres con las fechas? No existen las fechas, pero me. I cannot remember the birthdays. Or, nor the names. I'm just bad. Yo necesito que me recuerden todo. O sea, ¿tú cumples años mañana? Dímelo mañana. Porque yo me voy a olvidar, ¿vale? Qué calor. Todos en Sevilla. Real. Menos mal, doy gracias un día más de no ser de Sevilla. Adiosito. Diosito, gracias por no hacerme de Sevilla. Algo anda mal con la rola. Sí, en realidad sí. Está como, no sé. Está como cambiada. Está como un. ¿Era así la canción? Brillante, brillante la canción. I love the parody of that song. It's Mulan, it's a Mulan song, but it was parodied like It's So Hot. It's So Hot. Na, 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 na. Oh, ¿y esta canción? ¡Hala! ¡Un mosquito! Digo, si no fuera por Moshi, ni sé en qué día de semana vivo. Gracias, Moshi. De nada. Cuando no hago stream se pierden. Dicen, ay, Dios mío, ¿qué día soy, Moshi? Por favor. ¿Qué día soy, Moshi? No entiendo quién soy. ¿Cómo se da eso de vivir con más de 25 grados al día? ¿Cómo que más de 25? ¿Tú tienes menos de 25 al día? Estoy triste ahora. ¿Esta canción? Sí, ¿esta canción de qué es? A ver. Close tail. Me encanta porque los japoneses ahí. Kurosotairu. Close tail. Kurosotairu. Me encanta. Me encanta el katakana. Es tan ridículo y maravilloso. Me encanta. Ni de Sevilla ni de mi puñetero pueblo. Aquí fabricamos el calor y lo exportamos al resto de España. ¡Ay! Yo no quiero de esa exportación del demonio. Vivo en la misma puerta del infierno. Hashtag odio el verano. Hashtag odio. Uy, no. Arroba no. Hashtag odio el verano. Puto verano. ¡Ah! Un besito en el potito, en la nalguita derecha. O en la izquierda. ¿Cómo estás? ¿Por qué me ponen hipo? ¿No me dio hipo? ¿O sí? Ayer no me acuerdo si me dio hipo. Uy, qué triste. Uy, mi espalda, me muero. Ay, ahora estamos fresquitos. Bajo a 35, os voy a decir. How is the weather here? A ver. 29 grados. 29 Celsius. It's not that bad. No está tan mal. You call no tan mal. Casi llegamos a 30. Triste, pero bueno. El calentamiento global. Yo estaba el otro día discutiendo que si hacía tanto calor, yo estaba con la peluquera, ¿vale? El otro día. Y estaba discutiendo por qué hacía tanto calor. Y la señora me decía, Nina, eso es culpa del calentamiento global. Eso es culpa de los gobiernos. Eso es culpa del presidente. Y yo, ¡hala! ¿Sí, en serio? Chicos, bienvenidos a todos. Bueno, yo soy Moshi, ¿eh? Y yo hago artecito, yo dibujo. Y a veces hago un poco el ridículo en stream. A veces hago bromas basadas o. ¡Ah! ¡Estoy tiesa! ¡Ah, no! O a veces me dicen que soy racista, pero no lo soy. No, no, no. ¡Ay! ¿Por qué tengo ojeras? ¡Dios mío!
qué triste mi vida. Bueno, bienvenidos. 29 es un número par. Sí, me va a dar. Necesito que 29 sea un número par. Necesito que hagan o 30 grados o 28, por favor, no puedo con mi vida. Y esas ojeras, yo como la Yunarda, voy a empezar así el stream. Voy a estar así. Así, así voy a quedar. De hecho, me voy a quedar así, ¿eh? Voy a quedar así con ojeras. Oye, ¿sabían que hay gente? ¡Ay, me he asustado con el pepino! Me he asustado con el pepino de los emotes. Ha salido y he dicho, ¡ah, un bicho! Pensaba que era una cucaracha. Dios mío. Racista, nuevo follow. Ah, otro de los míos. Digo, ¿qué? No, chicos, no sean racistas. No sean racistas, todos tenemos las mismas oportunidades en la vida. Esa voz cute. ¡Ay, gracias, Taiga! ¿Cómo estás, bebé? ¿Cómo estás? Welcome. ¿Estás cansada? ¡Ay, sí! Nah, en realidad estaba más cansada ayer. Ayer estaba muy cansada, ¿saben? Uf, pero hoy estoy mejor. He dormido más. Buen pepino. ¡Ay! Pero no me digas buen pepino delante de tanta gente. Qué cochino, qué cochino. Hola, Gamriel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me llamo Apache. ¿Sabían que hay gente que tiene de fetiche tener ojeras, saben? ¿Por qué? No sé, no sé. Hola, esas ojeras, ¿qué pasó? Espérame, estoy mal, estoy afectada por el calentamiento global. el gobierno, Cotori, amor, el gobierno, yo que en realidad. Según mi peluquera, el calentamiento global es culpa del presidente de España. ¿Cómo la ves? ¿Eh? Hacerle un SEO a Cotori, por favor. ¿Hicieron a Curara? ¿Hicieron a...? Espérate, espérate. ¿Hicieron SEO a Curara, que nos hizo una raid? Espero que sí. Pues si no, es un rajo. Meto cuchillo, saco tripa. Meto cuchillo, A ver tus ojeras. A ver. Estoy fresquísima. En realidad es como... no, pero si... La típica imagen de una viejita, así súper malograda, que te dicen, no, si en realidad no estoy tan estresada, María, 12 años. Y está amargadísima ya. Pedrito le puso impuesto calor. Pedrito, maldito Pedrito. Las ojeras son go, todo empezó con L de Death Note. Es verdad, es todo culpa de L. Es culpa de L. Pero, no sé, a mí no me gustan las ojeras. I don't like the eyeballs. Well, I don't know, I don't like them. Hay agua, voy. Por cierto, Mari, hola, ¿cómo estás, bonita? ¿Cómo estás? Ando tan fresca, fresquísima. Sí, tengo cuchillo. Moshi está rosa como una fresca. Ay, oh my god. La última persona que dijo estoy fresco como una lechuga acabó en un parking vomitando. Y en urgencias después. Así que no creo que sea bueno decir esa frase, ¿sabes? Ese cuchillo intimida. Sí. ¿Cómo estás, Moshi? Pues mira, hoy estoy mejor. Hoy he ido a la fisio. He ido a la fisio y me han desbloqueado una vértebra. Bueno, lo han intentado, no creo que lo haya conseguido, porque os digo que mi vértebra está, pues yo qué sé, pues como hecha a polvo, básicamente. Como la arena del mar, pues así tengo que tener yo las vértebras por dentro, ninis. Moshi se andere, no sabía. A veces. A veces soy retóxica, amigos. ¿Qué retóxica puedo ser? No, mentira. Yo soy adorable siempre.
Nah, en realidad soy probablemente lo más valemadres del mundo. ¿Han visto el caso de una señora que se adueñó legalmente del sol y ahora quiere cobrar a la gente por tomar el sol? Uf, conmigo no sale rentable, yo no toco el sol. A mí el sol no me ha visto nunca. No me gusta el sol porque me quemo. Parezco una gambita. Parezco una gambita, no. Ahora la mando al baño. ¿Por qué? Aprende cura, ella no cobra 2000 para hacerla tomar agua. ¿A cuánto está mi agua? A ver. Ah, está 500. Hombre, pero hay que beber agüita, curar, tienes que beber agüita, ¿eh? Si no me bebes... Yo ya me enojé. Ya me enojé, ¿por qué no bebes agua? Niña, ¿por qué no bebes agua? ¿Qué te pasa? No, muy mal. Eso debe ser de dibujar encorvada. De hecho sí, porque tengo mi tableta, pero mi tableta es de pantalla, entonces tengo que estar un poco posición gamba. Hablando de gambas, oh, ay, quiero gambas. No, si eso al día siguiente es moreno, no, yo me quemo todo el alma y no puede ser. Yo no me quiero quemar el alma. ¿Qué es el sol? Se come. El sol es un astro. Es el astro rey que tiene nuestro sistema solar. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Uy, me ha salido muy cubano. Me ha salido... Uy. ¿Soy cubana? ¿Será que soy cubana? Lo veo. Quieren que beba agua para que me mía encima, porque soy de pipí rápido. ¡Hala! Yo siempre me estoy haciendo pipí. Pero pues, nos ponemos una sondita ahí y ya está. En realidad yo puedo aguantar mucho sin hacer chichi. Aguanto mucho sin hacer chichi. O sea, cosas de servituba, no sé. Yo no salgo cuando hay sol, duelen mis ojos. Ay, a mí también me duelen los ojos mucho. Y eso que no soy como de ojos claros, porque sé que la gente con ojos claros llevan peor el sol. Yo no, pero pues no sé. No me gusta el sol, lo odio. Quemaría el sol. Digo, no, espera. No puedo quemar el sol. Vaya mierda. ¿Cómo te deshaces del sol, tío? ¿Qué le haces al sol? ¿Le echas agua? ¿De dónde le echas agua? No le bajes al agua, luego te lo canjean a cada rato. En realidad lo tengo barato el agua, ¿no? Pero creo que tengo un timer. Cura, amor, tienes que poner un timer para que se canjee cada, yo qué sé, cada 20 minutos beber agua está bien. Está bien, ¿eh? Gambas en Argentina son piernas. ¡Oh! ¿Gambas? Gambas son como, pues, shrimp, o sea, camarones, como camarones. ¿Andas antojada de piernas? Las tuyas, mi amor. Dulce, ¿cómo estás, bonita? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido el día, preciosa? Te quiero mucho. Esa música de hacer bebés. A ver. I can't dream. Oh. Quieren hacer bebés. ¿Por qué todos quieren hacer bebés? ¿Ya te viste la de Elvis Moshi? No. Es buena, ¿la has visto? ¿Está en el cine? Sale misión para apagar el sol con una super shocker. Super shocker. ¿Te imaginas? ¡Mati! ¿Cómo estás, Mati? Voten para quemar el sol. Cállense, soy estúpida, no me tienen que recordar. Yo ya sé que soy boba, yo ya lo sé. ¿Se creen? Que no llevo todos los años de vida que llevo viva sin saber que estoy bien pendeja. Sí, sé que lo sé. A camarón vas a comer. Ah, camarones. Qué rico. ¡Ah, estoy tiesa! ¡Ah, estoy tiesa! Chicos, ¿por qué estoy tiesa? ¿Por qué me pongo tiesa? ¿Por qué se me pone tieso esto, por favor? ¿Qué mierda pasa? Ay, bien, ¿y tú? Pues mira, yo cuando hago así, escucho clink en mi vértebra.
triste. Pedrito también me pone impuesto por el bebé. ¿Qué bebé? ¿El bebé que quieres que hagamos? Vamos a hacer un bebé, yo y el chat. ¿Qué os parece? Los pollitos. Vamos a hacer bebés. Yo y los pollitos. ¿Cómo saldría un bebé mío y de los pollitos? Oh my god. Ameno. Ay, se pone esta música. Uy, qué turbio. También la de todo en todas partes al mismo tiempo, pedazo de película. No la he visto. Hola, dime de qué va. No sé cuánto mides. 1,62. El sol te deja tiesa, me deja tiesa el sol, Dios mío. Vale, cura, ahora vamos a cenar. Un besito. Come gambitas. Tengo pendiente, me interesa bastante desde que descubrí que Elvis gana muchísimo más muerto que en vida. A la verga, hay que morirse entonces para ganar dinero, ya entendí. Ya entendí, ahora vengo. ¿Ya gané dinero? Estoy muerta, ¿eh? ¿No? Fui estafada. Oh my god. ¿Por qué siempre me estafan? Qué triste. Dime. A mí no dime. Ay, maldita vértebra. No streamer, no rules. No, no. Cállate que saco la fusta, ¿eh? Hay que prestar aquí atención a las reglas, respetar a los mods, rezarle a los moslitos y dar el diezmo. Dar el diezmo al señor, o sea, a mí. ¿Puedo entrar en una maleta? Oh, como en Tetris. Qué guapo. Una heroína inesperada debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los desconcertantes peligros del multiverso y así lograr salvar su mundo. ¿Me suena a Marvel? ¿No? ¿No? Hace mucho que no voy al cine, ahora que lo pienso. ¿Por qué no voy al cine? No tengo ni tiempo de... Moshi, ¿de verdad no tienes ni tiempo para ir al cine? Pues no, en realidad no. Pero mujer, tienes que hacer tiempo. Tienes que ver películas, tienes que ver las tendencias. Ay, lo siento. No es Marvel, es de 10, mira. Oh. Bueno, me fío más o menos de los gastos de Juan. Porque a Juan le gustan cosas extrañas. Como, no sé, cosas extrañas. No lo digo porque luego se ofende. Creo que así no funciona el dinero, pero como no lo gano legalmente, no vino. ¿Cómo que no ganas dinero? ¿Usted no trabaja, señor Juanito? Juanito. Juanito. Uy, qué esnifada le pega a Juanito, ¿eh? Me llevé un trozo de piel de lo que le aspiré. Debería de poner una carta de oler. Debería de poner una carta de oler. Me succiona el alma. ¡Ah! ¡Como un dementor! Maravilloso. Me encanta absorber el alma de la gente. Bueno, ¿pongo la carta de oler o no? ¿Quieren que los huela o no? Por cierto, pongan música. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pongan música! ¡Que no ponen música! ¡Pongan música! Exclamación SR y una canción. No sean culeros, pongan canciones que valgan la pena. Si no, me los voy a madrear. No sé si se entiende. Cerrola la amo, la puso Juan. Ah, sí, sí eres tú el que estás diciendo el comentario. Una carta de mi fan. Sí, fea, lo voy a apuntar. Añadir cara de... No, cara no, carta. Ay, ven que me olvido de las cosas. Carta de esnifar.
Que no ponga nada. ¡Pon algo, Dante! ¡Pon algo! Dante, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Eres de España? ¿Eres de Latinoamérica? ¿De Japón? ¿De Japón? ¿Te imaginas ser de Japón? Me gustaría ser de Japón. ¿A ustedes no? ¿Están robando ancianas? ¿Están robando de verdad a Juanito y Yuki? ¿Están robándole a ancianas? Pregunta seria. Las cosas que dice el traductor, memeo. ¿Qué dice? ¿Qué dice Teme? ¿Qué dice? Ah, eres de España. Good, good. Muy bien, yo también. Aunque no sabrás de dónde. ¿De dónde es Moshi? ¿De qué comunidad? ¿De qué comunidad es Moshi? No saben. A ver, digan. De aquí tengo acento. Robando ancianas, robando ancianas. Las dos cosas, Juan. Las dos cosas. Esto está lleno de pervertidos, de salidos y de mamarrachos. Ya estuve viviendo un año y algo allí y no me gustaría ser de allí. ¿De allí de dónde? Ya he olvidado de dónde. Ponga música mientras nosotros nada más escuchamos. ¡Tú cállate, Strom! Que estoy viendo que está usted viendo el stream muteado. Moteado, lo estoy viendo. Miren, miren, miren. ¿Quién es el moteado? Andaluza. Oye. ¿No eres de Tamaulipas? No. Pues es andaluza. ¡No soy andaluza! No soy andaluza porque pronuncio las zetas. Espera, espera. De hecho, tengo expresión para burlarme. Tengo expresión para burlarme. Japón, ojalá, te imaginas. Qué triste, ¿eh? Qué triste vivir en España. ¿Alguien me saca de España? Por favor. Es nuestro trabajo, Mochi. De algo se tiene que sobrevivir. Pero no roben ancianas, pobrecitas. ¿Qué pasa? Oye, oye. ¿Qué pasa? Hola, agua, ¿qué tal? Ten un poco de cuidado al entrar, ¿vale? Porque al ser agua, pues a lo mejor, yo qué sé, manchas todo el santuario. Se nos han acabado las fregonas. Entonces no podemos limpiar el suelo. Así que ten cuidado y pasa, agua, pero con cuidado, ¿vale? Viendo Twitch moteado, solo me quieren por mis bobas. Ya me quieren por mis bobas. Luego no quieren la música ni las cosas que digo. Ríense, no puede decir la Z. Z. Qué tiposo. Vente a Colombia. Vale, pero a mí me tienes que conseguir una casa en Colombia. Luego me tienes que conseguir unos cuantos sirvientes. Una persona que me lleve a todas partes, un chofer y luego la casa que sea bonita. Yo no voy a dejar mi casa por una casa fea, me tienes que conseguir una casa bonita, que tenga un jardín para poner pepinos. Y también quiero un árbol de aguacate. He estado viviendo un año y algo en Japón. Y he de decir, al menos que durante la pandemia, qué aburrimiento de país. Claro, es que. Date cuenta que al final, como en Japón, la gente es como que muy, muy, muy diferente. Entonces, ellos no se divierten como nosotros. O sea, sí, está. Está la zona como de diversión, barrio rojo, como lo quieras llamar. Pero allí no existen los bares como tal. O las tienditas de tacos en las que te vas y te pasas la tarde, la noche o lo que sea. Allí no, allí no, allí se van peor a los karaokes a hacer el ridículo. El ridículo. Me estoy poniendo tiesa otra vez, maldita, o sea, maldito Bill Bridger, te odio con mi alma, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa, eh? Oe. ¿Por qué la obsesión con los pepinos? Contexto. Vale. Mira,
La historia con los pepinos radica en que yo un día me hice una agüita de pepino, ¿vale? Yo me hice una agüita de pepino y entonces no sé qué pasó, pero resulta que un día mi agüita de pepino voló. O sea, yo me tomé el agua y dejé los pepinos ahí. Y entonces los pepinos volaron y se me cayeron por todo el suelo. Y desde entonces, no, espérate, también, eso pasó una vez. Y luego otra vez pasó que Juan dijo que quería hacer un pepino y entonces le dibujé un pepino y dije, mira cómo te abro el pepino. Y entonces le dibujé un pepino normal, como el del emote, y un pepino abierto, o sea, al interior del pepino. Entonces, desde entonces, todos en Discord están obsesionados con los pepinos y me hicieron plantar pepinos. Me hicieron plantar 26 plantas de pepinos. Y esa es la historia de los pepinos. ¡Hello, Nicolai! ¡Welcome! Te podría llevar a calles que son literalmente todo bares, todo bares, tal cual. Tenemos un montón de bares en España. Sacrificar los tacos en la esquina por waifus en las esquinas. A mí me renta. A ti no. Hello, Mari. How are you? How are you? Okay, I'm stopping talking too much Spanish today. También puedo cultivar pepinos. Tú puedes ser un pepino, Dante. De hecho, los pepinos que planté, the cucumbers that I plant, I put names on them. Les puse nombre, les pusimos nombres a los pepinos. Y Charlie, mi gato, los mató. Mató tres. Charlie, my cat, killed, he murdered three of them, three cucumbers. Eso le dices porque nunca has comido un taco en una esquina. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que yes. Yo he ido a fondas ahí de mala muerte que dices, hostias, aquí venden rata por lo menos. Y he comido ahí tacos y es la mejor del mundo. Dices, ¿tendré cagalera mañana o no? Entonces la emoción de no saber qué va a pasarte es lo que hace que quieras volver al día siguiente. Mató al chat. Lo maté. El sabor de un taco mientras tirotean a tu primo en la esquina. Cállese, cállese, no puede hacer esa broma. O sea, vamos a ver, ustedes que son de LATAM pueden hacer esa broma, pero luego yo hago esa broma y me dicen, dime si es que eres racista. Dime si es que eres súper basada. Los tacos de las esquinas son incomparables. La diarrea que te dan al día siguiente es única. Sorry, I'm trying to brush back up more Spanish so I can talk to I can talk to a bit more to you and your audience. Oh, really? Oh, if you want to practice, then you can write in Spanish. I will try to answer you. I will do it slowly because I know I talk too fast. I talk too fast. I don't know. I'm hyperactive or something. No hacen falta los taquitos en la esquina, los de canasta por la calle. ¡Qué rico! Taquitos de canasta, ¡qué rico! Tengo hambre. ¡Ay! Tengo hambre. ¿Por qué no me dan de comer? Me han dejado sola en la oficina. I'm alone at the office. Fraser, dame comida. Fraser, tráeme un sandwichito. I want a sandwich, please. I'm alone in the office. ¿Muy si racista? No, racist. No soy racista. Están los bucat. ¿Dónde, Juan? Digo, ve a la nevera. I have sandwiches in the fridge. Wait, 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 wait.
Google Doc. I'm back. I have the sandwiches. Sandwiches. Sintiendo mucho abandono vilmente como el desodorante. Qué feo, como cuando te empieza a apestar el sobaco y dices, Dios mío, ¿por qué me huele tan mal el sobaco si me duché anoche? Igual nos abandona. Siempre atento, muy bien. Se logró escapar. Sí. No es racismo en realidad. Una vez escuché la historia de un tío que le llegaron y lo balacearon en su casa, pero se llevó a tres tipos con él. Y una vez casi llegan a mi casa a hacer lo mismo. ¿Cómo? O sea, ¿lo mataron? Pero él se llevó a tres tipos con él. Él mató a tres personas. Y lo mataron. Hostia, Latam profunda. Latam profunda. Yo que quiero ir a vivir a Latam. Me quitan las ganas ustedes. Es mal. Bueno, vamos a dibujar, ¿vale? I'm going to shadow, bitsy model. You working? Are you? El tiempo al descanso hizo eso. Uy, ay, no veas, ¿eh? ¡Oh, sí! ¿Cómo estás, hermoso, precioso? Te quiero. Te quiero mucho. ¿Cómo estás, bonito? Yo estoy muy bien. Te comiendo un sándwich. I'm eating a sandwich. Es muy difícil. Spanish is so hard. It's so hard to learn. Yo no sé español. I don't know how to properly speak Spanish. I'm so dumb. Sometimes I use incorrect verbs. Perdón. Gracias por dejarte la nevera con comida. A ver, ponga el potito en la cámara. La cámara en la pantalla. Gracias. Ay, bueno, vamos a dibujar entonces. Oye, ¿y este narco corrido qué? ¿Quién me ha puesto este narco corrido? ¿Cuánto? ¡Hola, Yoto! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Métete! ¡Yoto! ¡Estás ahí! ¡Me escuchas! ¡Métete al Discord! ¡Tenemos un Discord! Para hacer cositas. Está muy bueno el sándwich. Too good. I'm just a translator for the words I don't remember so far. I think I'm doing okay. You're doing absolutely fine. Sorry, the sandwich was all over the keyboard. I'm like, oh, what the hell? My keyboard is so dirty. I have to clean it. Mi teclado nenes está super sucio. O sea, está amarillo. Está amarillo. Qué triste. I mean, salt cube is a new thing. What? Why do you want to insult me? You're so mean. You're so rude.
Voy a insultar. Tenemos una carta de Streamlutz en la cual... te insulto diciendo lo basura que eres. Teclado sin cuidar, Faces estaría muy decepcionado. No voy a sacar una foto de cómo está el teclado. I'm not gonna take a picture of the status of the keyboard. So, it's not good. Los insultos no son gratis. Is your head built like a pulpy toad? What is a pulpy toad? Ok. Voy a ver los colores. Vale. Es no. Maybe I will do the hair first. Or the skin. Okay, the skin. The skin first. Voy a hacer primero la piel, ¿vale? Y ya, está hecho. No hay huevos para hacer el... Coño, porque... ¿Cómo? Hace rato me picó un mosquito. La canción. Song. The song name is a mosquito bite me. ¿Te gusta el pan? Sí, Fénix, estoy comiendo pan ahora mismo. Mira, mira cómo lo mastico, mira. ¡Tío, has vuelto! Préstame el ventilador, me muero de calor. ¡No! ¡No! Tú no dijiste que te gustaba el verano, pues chúpate el verano. Chúpala. Chúpala. Chúpala tú y tu verano de mierda. Fucking hate summer. Fucking summer. Light summer. ¿A quién le gusta calor? ¿Al hombre este? ¿A Shio le gusta el calor? Por favor. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa, hombre? ¿Quién te pegó de pequeño, eh? Cuéntame. Cuéntame, te escucho. ¡Aún sigo fuera! Shio, ¿por qué no? Eres feliz por un rato y estás ahí fuera, pues, con tus amigos o con tu familia. Y luego ya sí que te ves el bobo de hombre de Dios. Te preocupes. Yo digo que le den ban por gustarle el calor. Totalmente. So we ban him because he loves summer. Deberíamos de banearle porque le gusta el verano. ¿Verdad que sí? What about me? El ban es gratis. Entró cuando está la cosa en espera. ¿Qué espera? ¿Por qué no es manzana? Me retiro, Maelstrom. Se me fundió una neurona hablando inglés. ¿Por qué? ¿Por qué se te funden las neuronas? ¿Sabes que tienes que poner a tus neuronas a hacer pesas para que estén más fuertes? Están muy débiles, ¿eh? If you want to forget the sentence. Which sentence? Which sentence?
I lost the track of the conversation. You know, I'm so dumb. Okay. I'm gonna delete a bit. Voy a borrar un poquito esto. Mis neuronas no se reproducen, parecen otakus. ¡Oh! Los otakus no se reproducen. Eso es muy grave. ¿Por qué no se reproducen los otakus? ¿Es que acaso a los otakus no les gusta? No, olvídalo, iba a hacer una pregunta demasiado. ¡Mi torino! ¿Cómo estás, bebé? ¿Cómo estás, mi nene? ¿Qué tal, bienvenido? Jovito, me acuerdo cuando gritaste mi nombre en una terraza, fue maravilloso. Últimamente ya nadie me ama. Todos me odian ahora. Que he hecho mal, es porque digo bromas racistas, por eso. Puedo cambiar, prometo. Bueno, no. Centro de computación y entré al stream. O sea que estás estudiando, nice. Muy bien, así se estudia, así se estudia. Ay, mi ojo. Lo gritó desde un quinto piso, pero primero hay que adivinar su nombre, Moshi. Wow. ¿El nombre de quién? ¿De quién? Ya me he olvidado. Maldita sea, maldita memoria. Oye, voy a ir al médico, I think I should visit a doctor. Maybe I have something, but in my brain. No. A lo mejor tengo algo malo, chicos, en mi cerebro. Que hace que no pueda pensar y recordar. Porque yo solía ser muy lista, ¿saben? Pero ahora ya no sé qué me ha pasado. Me he quedado tonta. Ay. Qué barbaridad. Hay que estudiar porque ser pendejo no me va a dar plata. ¿Cómo que no? Mira a la gente en la tele. De los canales estos de chismorreos y todo. Esa gente, ¿tú te crees que es lista? No. Pero bueno, sé que en realidad para tener dinero solo hay que tener ingenio. Te da igual los conocimientos. Luego tienes conocimientos y no te valen de nada. Acabas, yo qué sé, en un trabajo que no pensabas. Yo te amo, Moshi, todo racista, pero... Toda racista, pero te amo muchísimo, pero... Pero no soy racista. No soy racista. Ué, stop bullying me. Siempre entro a tu stream porque tus dibujos me inspiran a mejorar en los míos. Por eso me metí a diseño gráfico. ¡Oh, qué guay! Aunque me muera de hambre. No, no te vas a morir de hambre. Diseño gráfico está muy bien pagado. O sea, si eres bueno y te la sacas así bien fuerte con diseños chulos, puedes vivir muy bien, Puedes vivir muy bien de ello. Tú sigue estudiando, te irá bien. Entre el ingenio que tengas y los estudios que te saques, súper. La creatividad vale más, sí. Si sabes dibujar furries, nunca te faltará el pan. Pues yo tenía una amiga que sabía dibujar furries. Y siempre estaba muerta de hambre, pero porque la pendeja no le gustaba trabajar. Las cosas como son.
Las cosas eran así. La pendeja no le gustaba trabajar, entonces... oh fuck, esta capa. Ok, es esta. Vale, esto es esto. Vale. Está muy bueno el trabajo, pero métale más diseños. No, hombre, si te dicen eso has fracasado como diseñador. Si te dicen eso es que has fracasado como designer. No te pueden decir eso. A mí nunca me han dicho eso. O sea, eso está muy bueno, pero métele más diseños. No, eso nunca me lo han dicho, jamás. Claro que en el momento en el que me lo digan, a lo mejor los mato. No se atreven. Métele más diseños, por favor. Hay que tener mal gusto, ¿eh? También para decir eso a alguien. Mochi, acepta las canciones. Pero si están en cola ya. Están en cola. No, no hay cola directamente, te quiero decir. Entran ahí, libres. Entran libres. A ver. Uy, queda un rato callada la canción, a ver. La última que tengo es una que ha puesto Juanito. Están en la cola. No, no, o sea, no hay cola. Directamente pasan. Se reproducen. A nuestro equipo le dijeron eso. Le preguntamos, ¿qué le ponemos? Y dijeron que no sabían. Qué lamentable. Joder. Bueno, me gustaría ver, es que la gente sabe que a veces la gente no sabe qué quiere. Sometimes people they don't know what they want. That's a problem. If you commission someone, if you hire someone, you know what you want. Tú sabes lo que quieres realmente. No puedes comisionar a alguien y esperar que te lean la mente o que hagan algo que te sorprenda. O sea, sí. Es un profesional y todo, pero... You have to know it. Tienes que saber qué coño quieres. No te van a leer la mente. Uy, yo tengo tantas anécdotas. I have a bunch of stories. About working as a graphic designer. Como trabajadora de diseño gráfico. Tengo... vamos, para hacer un libro. I should write a book about Elvis. So sad for my model whenever I see you do art. Oh, really? Well, I'm planning to do a schedule, a week schedule, and you will know when I'm going to work in your model. It's easier that way. No. You know what? I'm working fast. I'm working so fast. Coffee was the key. El café es la clave, nenes. El café es la clave de todo. No son anécdotas de trabajo, sino también paranormales. Pues paranormales, solo tengo una como tal, ¿no? Porque... tiriti, 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 tiriti. El tiburón. Ahí está. Meterme al stream con mis datos móviles no es muy factible. No. Pero al menos me va más fluido el stream que con el internet del instituto. Ay, amor, pero no gastes datitos en mí. Ojo, qué rolón. Sí.
Ahí está. El tiburón. Trabajo muy rápido y muy duro. I tried. I had a lot of fire, old stuff. But luckily, I'm growing as usual. Fasto, fasto, fasto. Sigue, sí. Sigue, el tiburón. ¿Por ti me vale la pena gastar lo necesario? Ay, nene, pero no. Bueno, vale. A ver. La verdad es que ponerlo de la música es lo mejor que he podido hacer en mi vida. ¡Bolsillo! ¡Qué guarro! ¿Qué se metió? I'm not really surprised about how much I remember it from not too whole of a basic conversation. Yeah, you're doing so good. Don't worry. Keep speaking. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Me como. Hago un apple. Should I do a poll? Should I eat the other sandwich? Me debería de comer el otro sandwich. Pregunta seria. Pregunta seria. Nenes. Hola, Era. ¿Cómo estás? Welcome. Hace rato que no como algo con canela. Oh, un arroz con leche. Un arroz con leche. I don't know if in America you eat rice with milk. It's a dessert here. No, no hagan polla, ya me lo estoy comiendo. A mí ya me gusta el arroz con leche, sí. Me gusta mucho. Con canela. Y con leche, no. Milk. I know it sounds weird. Suena raro, lo sé. Entonces sí. Me caso yo también. ¿Dónde firmo, por favor? ¿Dónde me caso con Juanito, Dios mío? Me siento chido aquí, me ayuda a tenerte de fondo mientras trabajo. Yes. Yo ayudo mucho a que la gente se inspire y trabaje y todo. Like warm milk. You're so horny, stop it. It's boiled with milk, sugar, and cinnamon. Ooh. And my mom also use lemon. It's so good, really. No pan is easy. Hola, Ale, ¿cómo estás? Estamos bien, estoy aquí dibujando. Estoy haciendo la piel. Ay, me cansé. Sí. Hoy Bon Jovi. ¿Cómo aprendí a dibujar manos mochi? Pues
Te va a sonar bobo, pero con un espejo. Con un espejito. Tengo un espejo. Bueno, lo sigo teniendo. Era el espejo de maquillarme. Entonces yo lo tenía pues al lado de mi escritorio. Y un día dije, hostia, voy a dibujar manos. O sea, voy a dibujar mis manos. Y la verdad es que no tengo ningún truco para dibujar manos. Simplemente, no sé, me salen. Porque ya estoy acostumbrada. Y llego a tumbrar. A veces salen racimos de plátanos en vez de manos. Sí. Pero bueno. ¿Qué le hacemos? No se puede ser perfecta. Ya lo intento, pero... Estas dos propias manos de referencia es una táctica ancestral. Ajá. ¿De hecho? Yo suelo usar mucho mi propio cuerpo para sacar fotos y todo, para poses y así. También modelos 3D. Son muy útiles. No importa que tanto le haga, me siguen saliendo manos con artrosis. No te preocupes. A mí también. Es muy difícil dibujar manos. ¡Kirito! Tú eres... tú no eres mi Kirito. Tú eres otro Kirito. Eres el Kirito de otras VTubers, pero no de Moshi. Ya me enfadé. Ya me enfadé. ¿Por qué no eres el Kirito de Moshi? ¿Por qué Moshi no puede tener un Kirito en su vida, eh? Maldita sea. El anime me engañó. Yo que irme a darle adiós, Moshi. Adiós, gente. Adiós, Mari. Love you. ¿A qué queréis amasar? Mira, Juanito, me intentan conquistar. Mátalo. Puedo ser un Kirito, pero si la VR. Pero tienes que ser igual que Kirito, ¿eh? Luego no eres como igual, uno a uno, réplica. Entonces te tiro a la basura. Te imagino. Ahora se saca una foto y es muy literal, Kirito. Me tengo que casar con él. Bueno. Sabía que mi madre hablaba español. Sí, mira. Sorpresa, ¿no? Sí, sí. Lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace súper bien. Mari habla español mejor que yo. Es así. Es así. ¿Cómo así? Ya ves. Ya ves, chaval. Desde este canal. Todo maravilla. Rolón, rolón. Bueno. Ya me empieza a doler el puto cuello. Qué bien. Oye, yo me voy a poner una esta de puntos para estirarme. Voy a estirar como un gatito. A ver. Ay, maldita sea. Mátenme. Ya por agüita. Dale agua, por favor. Me rompió la espalda, ¿cómo? Ay, bueno. Pues si estás bien, escuché un putazo. Estoy bien, estoy bien. Calma.
No voy a decir lo que ha pasado por mi integridad personal. Porque yo sé que aún me respetan. Miren cómo hablo con un sándwich en la boca. Me encanta ser VTuber. Charlie no está aquí, Alex. Tiene la oficina. Eres primero en la oficina. ¡Ay! Está borrando, no me dicen nada. Tienen casita, no estoy en la oficina. Mis gatos están en casa. ¡Oh! ¡No os he contado! ¡Oh, my God! No os he contado. Hoy desapareció Henry. Henry se fue de casa. ¿Qué tal, amigo? ¡Oh! ¡Hey! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias por eso. Bueno, voy a contar. Henry desapareció. Henry, sí. ¿Lo encontraste? Pues. A ver. Estaba yo tan tranquila, ¿vale? Cuando de repente. Llaman al teléfono. Me dice una señora, ¿tú tienes un gato que se llama Henry, no sé qué? Y yo, ¿sí? La cosa es que al Facer se le ocurrió comprarle a los gatos correas, porque, o sea, collares. Porque yo siempre tengo a mis gatos pues desnudos, o sea, sin collar ni nada, pues yo qué sé, están en casa, o sea, ¿qué les va a pasar? ¿Se van a ir? Pues mira. Entonces el Facer dijo, pero Moshitia, como tienes a tus gatos así, es que no te da vergüenza, es que tienes que tenerlos con collar y no sé qué, mira, te voy a comprar unos y se los vas a poner, no sé qué, y así, pues cualquier cosa que pase, pues que cuides a tus mascotas, hija de puta. Entonces dije, haz lo que quieras, pero yo sé cómo son los gatos, se los van a quitar, no les va a gustar, no sé qué. Bueno, pues el Facer los compró. Y en los collares estaba puesto el nombre del gato y el número de teléfono. Entonces cogen, llaman esta mañana. Y digo, aló policía. Y me dicen, aló policía, su gato se llama Henry. Y yo, sí. Me dice, pues que está en mi casa. Imaginaos, yo vivo en un cuarto C. El puto gato se escapó de casa, intentó volver y bajó del cuarto piso al primer piso, se metió en la señora del piso primero C porque pensó que esa era su casa. O sea, él intentó volver, ¿vale? Lo hizo bien, lo hizo lo que pudo con su cabecita de cacahuete. Y entonces, nada, me llama la señora, me dice, nada, pues que está aquí, no sé qué, y yo, pues, nada, voy corriendo. Y yo digo, mira, mi gatito, entonces veo a mi Henry, que está tumbado, tan tranquilo, en la casa de la vecina, en plan de, sup, bro. Y me quedo en plan de, hijo de puta, me habías asustado, no sé qué, voy por él. Y él coge, se levanta y se empieza a pasear por la casa de la vecina. Como diciendo, mira mi nueva casa. Y que no se quería volver conmigo. ¿Y por qué estoy tiesa, maldita sea? Ya. Bueno, que se quería quedar con la vecina. Entonces yo digo, pero bueno, esto no me quiere. Está triste. Y así es como Henry se ha ido de casa. Ha dicho que quería ser independiente.
engañó con la vecina, sí. Lo más gracioso es que yo creo que Fizzer lo ha hecho a propósito, porque se compró los collares esos, yo pensé que no iban a valer para mierda, y luego resulta que sí. Güey, que si no me llega a comprar esos collares para mis michis, ahora mis michis estarían perdidos. Bueno, Henry estaría desaparecido. La cosa es que me extraña, que me hayan devuelto al Henry con lo bonito que es. Yo me lo hubiera quedado. Pero bueno, supongo que la señora vio lo gordo que estaba y dijo, uff, este gato, si me lo quedo, me parece que me va a arruinar. Le arañó un gato en el hocico. ¿Alguna sugerencia para sanar? Sí. Échales betadine. Échales yodo. Es lo mejor que les puedes echar. Con yodo cura muy bien. Y además que creo que no es tóxico para las mascotas ni nada. Míralo, revísalo, pero es que me suena que con yodo se les va fácil. Me retiro por ahora. Vale, bebé. Besitos. Que llegues a la casita pronto. Que no te atraquen. Ni nada. No sé, cosas de LATAM. Mira, digo eso y me dice teléfono, billetera, el acto de la mochila y la mochila al frente por si acaso. Ven que no soy yo, que son ustedes. ¿Esto es música de hacer bebés de nuevo? Temón, temón, ¿eh? A ver. Bam, bam, bam. Estoy planeando, antes no hacía los modelos, digamos, todo el proceso del modelo, ¿no? Por ejemplo, antes hacía el line art y así, lo hacía off stream. Pero ahora voy a hacer los modelos como que de principio a fin, digamos. O sea, voy a acabar un modelo en directo y así, porque creo que así va a progresar el... ¿Cómo se llama? El nene, no sé hablar. La rapidez, el flujo de trabajo. Si me atracan manos, les van a faltar para impedir que vea Mochi. ¡Ay, qué bebé! ¿Qué aprendimos, Mochi? Ellos ya aprendéis. Solo viéndome, sois muy inteligentes. Dejadme deciros. Yo no podría. Yo no podría aprender solo viendo a alguien. Yo lo intenté con Cher, ¿saben? O sea, sus directos me sirvieron un montón cuando empecé. Pero claro, como ella ya es experimentada, ¿no? Entonces yo no tenía base de nada para riguear. Esto nunca lo he contado. Entonces yo estaba en plan de, oh my god, no entiendo nada, no sé qué está haciendo. Yo trataba de imitar, ¿no?, lo que ella hacía y todo, pero había cosas que me salían mal. Y de hecho, antes de nada, antes de que nadie supiese que yo era Bob, Cher sabía que yo estaba riendo mi modelo y ella me ayudó muchas veces porque tenía un bug, por ejemplo, que es un bug que tiene VTube Studio, y yo había me había partido la cabeza para ver qué coño le pasaba al modelo. ¿Por qué tenía ese bug? ¿Por qué tenía ese bug? Entonces... ¡Ah! ¡Bibi! ¡Mi amor! ¿Cómo estás? ¡Bibi! ¡Ay! Chicos, hacerle un SEO a mi novia, por favor. Por favor, hacerle un SEO a mi mujer. A mi mujer. Gracias. ¿Cómo estás, bonita? ¿Te vas a cenar? ¿Te vas a cenar? Bienvenidos, chicos. Bienvenidos a todos. Yo soy Moshi. Soy la novia de Nifi. Y bueno, soy artista. Estamos haciendo ahora mismo el modelo de esta ratoncita tan preciosa. Miradla. Mirad qué bonita. Mirad sus ojos, por favor. Mirad sus ojos. Tiene putos girasoles en los ojitos. Y bueno, eso. ¿Y ustedes quiénes son, Identifíquense a ver. Que yo me entere quiénes son.
Yo me enteré. Sí, está muy bonita, me encantan los ojos. De hecho, tía, me estoy acomplejando. Estoy haciendo ojos tan bonitos últimamente que digo, coño, los ojos de Moshi se me han quedado. Se me han caducado ya. Como un yogur. Se me han caducado como un yogur, tengo que rehacérmelo. Esto no puede ser. Hola, Auriel, Lolita. A ver, yo lo que hago es dibujar una parte del cuerpo e intentar adivinar qué herramientas están usando para colorear y cómo lo hacen. O yo, no sé, es que a lo mejor con determinado pincel te sale determinado difuminado, ¿no? De como el poto, ya lo sabes. Obvio, ahí, comida de poto recíproca, que lo sepas. Soy tu mod, lo sé. Yo te elegí. Bueno, en realidad no te elegí, pero dije, coño, que te elegiría, ¿sabes? O sea, si pudiese elegir mis mods, yo creo que elegiría los mismos, porque si es que son perfectos. Pero míralos, qué putos dioses griegos ahí. Madre mía. Todos midiendo 2 metros, todos súper fuertes. Impresionantes, mis mods. Eres hermosa en todas tus formas de aspecto, pero puedo ser más guapa. Yo quiero ser más guapa. Me voy a hacer los ojos. No toques tus ojos, que más difíciles y tu ojo diga, no manches, pero no son difíciles mis ojitos, así. Sí son, ¿a que sí son? Son guapísimos. Ah, yo vivo enamorada de mis mods, la verdad. Ay, Dios mío. Que no enamorarse de unos mods así, o sea, es que sí es, oh, madre mía, el pedazo de mods, puff. ¿Quién no se va a enamorar de ellos? Es una maravilla, estos señores. Atentos, me hacen los SEOs, están en el chat hablándome, me dibujan, me hacen emotes, me hacen un bot para que pueda traducir. O sea, es que me lo hacen todos, es que son unas maravillas estos señores, de verdad. Eres hermosa y tremenda mujer, afortunada soy. Uf, yo también. Hoy, yo es que la Ninfi, de verdad, además la Ninfi y yo nos parecemos físicamente. Bueno, yo creo que nos parecemos físicamente, es mi opinión. Es mi opinión, porque yo he visto a esta mujer y he dicho, pero tú eres más guapa, las cosas como son, hay que aceptarlo. Porque la que es diosa hoy y siempre, hoy y mañana y forever. La verdad. Maravillosos mods de Moshi, me la cuidáis. Ti. Gemela, yo una vez vi una foto de ella y dije, hostia, ¿me ha sacado una foto? Me quedé así toda rayada. Me fijé bien y ya vi que no, pero guay, qué rayada, Habló la tremenda de ese supremo. las dos somos dos pedazos de caballotas, hembras, empoderadas, todo lo que tú quieras. A ver, ¿cómo hago yo este brilli brilli? Voy a hacer uno aquí y luego otro aquí. ¿Por qué? Porque sí, porque esto es maravilloso. Yo el brillo aquí en las piernas es lo mejor que hay. Una diosa nórdica y otra griega. Ay, tremendo. Ahora voy al gym, bebé. Verás qué mamazota me pondré. Uf. Por favor, ahógame con tus muslos. ¿Digo qué? Ay, mami. Bueno, vaya, ups. Ups, sí. Yo, en realidad, mañana vuelvo a rutina de ejercicio, ¿vale? Solo se lo he dicho a mi mujer, a mi Mitsu, que iba a hacer la. Va a volver a la rutina de ejercicio. Porque antes la estaba haciendo, pero me pasaron como un montón de cosas, la mudanza, todo, una mierda. Y ahora voy a volver a hacer la rutina de ejercicio. Y voy a hacer la rutina de ejercicio de mi casa. Porque yo me quiero poner como mi casa, gente. Yo quiero tener ahí un abdomen que digas, uff, ahí te corto el pan, mamazota. ¿Cómo estás? Eso es lo que quiero yo en la vida. Yo no pido mucho más. Solo pido eso. Ser como mi casa. ¿Dónde está?
Es poco, es poco. Es sencillo. Es fácil, Estoy haciendo últimamente una de cardio. ¡Buah! ¡Qué bien! Hacer ejercicio es lo mejor, nenes. Os lo digo. Puede parecer cansado, sí. Pero te deja con la mente revitalizada. Te deja, vamos. Tú tienes problemas, tú tienes depresión, tú tienes lo que sea. Ponte a hacer ejercicio, verás qué bien te pones. Bueno, no te va a curar la depresión, vale. Las cosas como son. Pero sí te va a ayudar bastante a estar mejor. Ser como tu casa, sí. Más el culote, buf, písame tu culo hasta ahogarme. Digo, ¿qué? Digo, ¿qué? Espera, ¿qué voy? Voy a tu casa y lo hago. No me tientes, ¿eh? En fin, por favor, te lo pido. No voy a descontestar con tentaciones. Madre mía. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Nos pisamos mutuamente. ¿Cómo nos podemos pisar mutuamente? ¿Cómo lo hacemos? Digo, pregunta, pero súper en serio, ¿eh? ¿Cómo te puedes pisar? O sea, mutuamente. O sea, yo te piso a ti y tú me pisas a mí. Te acostumbras al ejercicio. Totalmente, totalmente. Deprimido pero fuerte. Deprimido pero mamadísimo. Deprimido pero mamadísimo, tal cual. Ok, creo que... A ver, voy a añadir un poquito de blanco aquí. Ahí estamos. Yo creo que perfecto. Vale. Y ahora voy a duplicar, porque es muy parecida a la otra rodilla, entonces vamos a duplicar y a difuminar, gente, que no difumináis, por eso no salen los dibujos como queréis, porque no difumináis. ¿Qué difuminar? A ver. Vale, y esta le vamos a poner... ¡Uff! Juan, ¿te gusta Police? ¿Te gusta The Police? ¡Ofa, qué hombre tan perfecto! Porque está casado, si no... Propuesta de matrimonio, directo. Tumbadas, amérale. Está buena esa, Por turnos, vamos... Se ponen como el arco y cada uno en el pie de la otra. Joder. Me muero. Rápido canjear la carta de pisar. Sí, tenemos una carta de pisar, es verdad. La mejor carta que existe, la verdad. O sea, yo no es por nada, pero si yo algo he hecho bien en la vida, es esa carta. Es esa carta. No, ya está. Ya me jubilo después de eso. The Police es genial. Llorando con una pesa en cada mano, pero llorando, pero como un macho alfa, lomo plateado, que no veas, que no veas. Roxanne, The Police es genial, es genial. ¿Saben qué grupo me gusta a mí también? Depeche Mode. ¿Alguien me puede poner una canción de Depeche Mode, por favor, para que yo me muera ya de la felicidad? Por favor, pónganme una canción. De Depeche Mode. Cualquiera, la que sea. De las dos que tienen que... De las dos que tienen que son famosas. ¿Te imaginas? En resumen a un grupo entero diciendo las dos canciones que tienen. Es tan obsceno, ¿no? O sea, es tan ofensivo en realidad. Es triste, ¿eh? Pero es verdad. Es triste, pero es verdad. A mí me gusta el grupo, pero... ¿Las cosas? Las cosas como son. ¿Ves? Enjoy the silence. Y la canción Stalker. Que dice... ¿Cuál es la de... Every breath you take. Esa, guap. La canción Stalker. Roxanne. Me he olvidado sombrear la rodilla por arriba, Dios mío. Yo no puedo con la vida ya tanto. Como toma tiempo, ¿eh? O sea, me estoy tomando tiempo mucho en poco. ¿Qué estoy haciendo? Siento que estoy haciendo poco, ¿eh?
Estoy haciendo muy poquito hoy, no sé qué pasa. Que no. Bueno, ya llevo todo el día trabajando, también. A lo mejor es eso. Estoy ahí un poco baja batería ya. Oh, por cierto, os advierto, y esto es como medio amenaza, que el día, no sé si el día 13 creo, sale el juego de Shin-chan. Quiero decir que lo voy a jugar. No sé si me entendéis. Hacer ejercicio y hostear a Moshi es lo que más feliz hace a uno. Exactamente, ustedes hagan ejercicio para ponerse mamalones, pero también denme host. Los bíceps para aplastar la depresión como si fuera un huevo. En realidad fuera broma, ¿eh? Sí. Habla de una señora de la noche de la que se enamoró. ¿Cuál? ¿La de Roxanne? No lo sabía. No sé si voy a cenar, vale, mi amor. Come bonito, bonito como tú. Besitos. Acuérdate que eres mi postre, ay. Te quiero mucho, bebé. Ay, provechito. ¿Qué opinas sobre vender un ojo para comprar una sub? Mi amor, no hagas eso. No hagas eso. Yo prefiero que conserves tus dos ojitos, por favor. No has querido jugar Stray. Digamos que tuve un problema personal que me hizo tomar la decisión de no hacer streams de gaming mientras tenga comisiones pendientes. Dije, nada, voy a quitar las comisiones pendientes y luego ya pues streameo, juego o lo que me dé la gana. Pero el Pokémon, el juego de Shin-chan sí lo voy a jugar porque es como que, fuck it, ¿sabes? O sea, necesito tener un poco de tiempo libre, de hobbies y esas cosas. Y que mejor con ustedes, ¿no? Pues, yo digo. Güey, me han quemado tantísimo Guns N' Roses que ya ni me suenan bien. ¿Cómo me han quemado este grupo, eh? Qué quemadito me lo tienen. Pues ya comiste, sí, me comió un sandwichito. ¿No me escuchaste comerlo? A ver, ahora sí que le voy a meter un difuminadillo esto. Antes me he pasado, ¿verdad? Me he pasado. Estoy andando con el ratón para no pasarme. Uy, está muriendo alguien. ¿Te comiste el sándwich de Inter también? Pues sí. Estreno lo juega con comisiones porque entra en depresión y no trabaja. Hostias, ¿te imaginas? ¿Te imaginas poderme permitir entrar en depresión y no trabajar? Ojalá, ¿eh? Ok, ok. Voy a duplicar el bracito. Bueno, pues ya hemos pintado toda la piel. Esto ya es un progreso. Vale. Ay. Está guardando. La depresión más feliz de tu vida. Fuera bromas. Fuera bromas, sí. ¿Dónde está esta capa? ¿Tú dónde está esta capa? ¡Ay! ¿Dónde está? ¡La he perdido! La he perdido toda. ¿Dónde está? Aquí. Vale, la tengo. Ay. Vale. Hostias, espérense, ¿qué está pasando aquí? Me falla algo. Ah, vale. Y esto va detrás, hombre de Dios. No, a ver.
Esto. Esto va detrás. Y esto va detrás. Perfecto. Oye, cuando la gente se muere a las 4 a.m. y las ambulancias y policías pasan, yo la mía. Depresión rentable. Uy, ¿te imaginas que te pagan por estar deprimido? En plan, el gobierno te paga. Te hacen una investigación y resulta que sí. Que estás deprimido, tu sueldo. Maravilloso. Qué bonito el modelo, está quedando genial. Verdad, estoy hasta orgullosa, de lo que estoy haciendo, no veas. Vale, ya está la piel. Voy a ir. ¿Con qué voy? ¿Qué dibujo ahora? ¿Qué dibujo? Hago el pelo. Eso sería estimularla. Claro, para que te dejes de estar. No, pero ahí te desdeprimes. Flores, hostia, era, no me jodas la vida. No me odies tanto, por favor. Pídeme otra cosa. Las flores. ¿Cuáles flores? Tiene 80.000 flores, amor. Las trenzas. Venga, va. Oh, Jesus Christ. Bueno. Ay, subir la música, Al menos para mí. La capa no va entre las piernas también. Qué capa. Na, 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 na. Qué capa. Qué capa, no entendí. Qué capa. Las flores del cabello. No quiero hacer flores hoy. A ver. Vale. Voy a... bueno, adiós, bichi. Te he quitado. Lo de detrás no es una capa. Es un... Bueno, aquí lo ves. Es un lazo. Es un lacito. Por cierto, esto. Esto qué mochi. Esto lo has hecho rápido, no lo has borrado después. ¿O qué? ¿Qué te ha pasado? Te ha pasado, niña. ¿Estás bien? Dios, las flores, me cago en todo. Vale, quiero una paleta de colores que me mole. A ver. Déjenme probar. Es que no sé qué color meter. A ver. Vale, a ver. No he venido en my arms. Vale, voy a sombrear con este. Bueno, esto es algo que hago mucho. Que hago mucho. Que es básicamente poner un color y en multiplicar. Y sombrear con ese color. Y uso morado siempre. Voy a ocultar las otras. Esas. Tengo miedo. Tengo miedo. Oh. Uf, muy morado, Me he pasado. Voy a cambiarlo. Ay, coño, qué susto me da. ¡Alerta! ¡Hostia! Debo ir muy lavado, ¿vale? Juan, adiós, Juan. Si voy a hacer las flores, no voy a hacer las trenzas. A ver si no. No sé, con hacer una trenza me basta porque son simétricas, o sea que. A ver, ¿qué tal? Espérense. Pensé, no adelantemos acontecimientos. No sé qué va a salir de aquí,
Colores pastel estarían bien. Sí, quiero hacerlo pastelito, no quiero hacer muy, muy, muy saturado. Porque luego al hacerlo tan saturado tampoco mola. A ver. A ver. ¿Hay más canciones? Ah, pues sí. Pónganme canciones, por Dios. Ese mote de... Ese mote que es, por Dios. Esta no es la canción esta que se puso de moda por TikTok, que no paro de escucharla. Sí, sí es. Sí, no, madre. ¿Por qué se puso de moda? Pregunta seria. Estoy haciendo con mi vida, chavales. Haciendo trenzas kilométricas. Tú. Qué duro, ¿eh? No miro TikTok. No miras TikTok. Yo a veces miro. No sé. Desde que miro tengo peor memoria. No te voy a decir que no. Porque nos dicen que podría ser el opening de Full Metal. ¿De Full Metal? Pues muy gringo, ¿no? Para ser Full Metal. ¿O qué? Que fuesen yoyos, ¿no? Que ellos sí que usan openings ahí, canciones plan inglesas, sí, sí. En TikTok todo se quema, uy. Pero bueno. No, por la letra. Estoy prestando atención, a la letra. Tío, ¿por qué este pincel funciona a veces tan mal? O sea, mira, yo me pongo aquí y me funciona bien. Me pongo aquí y me hace un mojón tremendo. Por favor, funciona, maldita sea. Ay, porque arrastra el color, pero no, no, no como yo quiero. O sea, ¿por qué no me lees la mente, maldita sea? Maldita máquina. Maldita máquina, te odio. Está guapísima la canción, ¿eh? Yo pensaba que habría salido en Stranger Things o algo, ¿eh? Habla del alma y cómo pierde un brazo así. ¿Cómo? ¿En serio? ¿No sabes TikTok en general? Los últimos años todo dura como una semana. Sí, literal. Los memes, las catástrofes, todo dura una semana. Si dura más de una semana, hostia, lo has hecho muy bien. Igual los juegos, ¿eh? O sea, tú imagínate. Estudios que se pasan a lo mejor, yo qué sé, 8 años haciendo un puto juego para que se juegue literal 2 semanas y luego todo el mundo se olvide. Y es como, ah, es triste, pero bueno. Bueno, supongo. Si salió de Stranger Things. Ah, ven. Ven, yo sabía que tenía que haber sido por algo así. Oye, ya hace tiempo que nadie viene a decir, oye, ¿qué pinceles usas? Porque es que de hecho hasta me dio tiempo a hacerme pinceles, ¿saben? Me dio hasta tiempo a hacerme pinceles, qué barbaridad. Sí, ya no sé ese juego que se puso de moda hace 5 días, literal. Las nuevas tecnologías, sí.
¿Cómo que aún no puedes dibujar con la mente? Lo siento. Así, ¿qué borrador usas? Pues mira, fíjate. Yo uso, en realidad uso el mismo pincel para todo. Bueno, para casi todo, tampoco. Y luego, ay, Diosito, ¿qué me pone? Y luego le doy a borrar simplemente. Mira, pues. Pero la versión de Miku. Si no es la versión de Miku, no la quiero. La cambio, ¿eh? Ah, sí, la dejo entonces. Maravilloso. Maravilloso. Voy a vender mi pulmón para comprar una sub. No, yo quiero eso. Yo prefiero tenerte con pulmones, la verdad. Que le den por culo a la sub. Te lo digo así. Además, si solo te dan. Si solo te dan 5 o $4 por un pulmón. No, no, te tienen que dar más. Pide más. Puedes conseguir más. Vale, como este pelo lo voy a hacer un poco más softy y toda la cosa, le voy a meter un coloreado así más tranquilito. Un coloreado tranquilo ahí, sin cosas raras. Puse varias, subs y media mínimo. ¿Subs y media? ¿Cómo que subs y media, Oshi? Si no hay amor. Cállate, puto Windows. Me tienes harta. Hasta la madre me tienes ya. Subí media mínimo por el pulmón de Yuki. ¿Por qué, Diosito, me hiciste tan pendeja? Maldita sea. ¿Qué te costaba hacerme un poco más inteligente? Solo un poco. Yo tampoco pido mucho en la vida, pero un poco más de inteligencia no hubiese estado mal. La neta que sí. Ok. Estoy realmente haciendo un tipo de coloreado de pelo que no he hecho antes. Pues puede. Puede. Creo que voy a shadear la trenza y cerrar stream porque bastante progreso, ¿no? Una trenza de estas, uf. Uf. ¿Esta canción? What is talking? Uy. Estás evolucionando, ¿sí, no? El martes te flipaste un rato. ¿Cómo que el martes me flipé un rato? ¿Qué hice el martes? Me quedé más tiempo. ¿Cuánto? Cuenta lo que le mide. Pues yo creo que son más altas que ella, ¿no? Akoi, sí, lo sé.
Es que quería acabar el line art. Necesitaba acabar el line art ese día por mi salud mental, básicamente. Es que si estoy mucho tiempo con un mismo dibujo, ya llega un momento que digo, no quiero más. Y me enfado, porque sí. ¿Me entienden? ¡Porque sí! Estás avanzando con el modelo fuera de stream. Estoy avanzando con el resto de modelos fuera de stream. Esa es la cosa. O sea, yo me veis haciendo unos modelos en stream, pero yo hago más modelos fuera de stream. Que la gente se cree que yo fuera de stream, luego ya no hago nada. Y es como, ay, por favor. No, fuera bromas, de verdad. Se lo piensan, Mucha gente piensa eso. Nada, Moshi hace stream y luego se va y no hace nada. Hostia, ¿te imaginas? ¡Qué felicidad! Ok, ok. Me gusta, me gusta. Me gusta, luego habrá que añadirle brilli, brilli. La mierda. Uy, si quisiera, Mira, me pondría a jugar cositas. Pondría a jugar cositas, pero no, siempre estoy ahí haciendo. Siempre dibujos y cosas. Bueno, en realidad es un poco triste no tener un poco de tiempo, para uno mismo. ¿Faltan muchas comisiones, Moshi? Pues sí, sí he estado varios días que no he trabajado. No estaba en el ordenador porque no tenía el ordenador instalado. Por lo de la mudanza, eso. Tenía ordenador, literal. Por eso no he trabajado. Pero bueno, he trabajado en ordenando cajas, mudándome y todo eso. Que también cuenta como trabajo, supongo. ¿No? Bueno, no, pero como eso a nadie le importa. Realmente, o sea, en fin. Se le importa realmente lo que hago en stream, yo creo. A ver, quisiera cambiar. Es que eso está muy morado, no me gusta. Está muy morado. Ay, en un intermedio no hay. Más al rojo, sí, ahí, ahí. Okay. Vale. Bueno. Las mudanzas joden muchísimo tiempo. Sí, la verdad. Las mudanzas son horribles. Yo, de verdad, cada vez que me tengo que mudar de casa es como, uff, basta. Vale, a ver. Uf. Está siendo duro, Se me quitan hasta la gana de hablar. Oh my god. Es como que full focus. ¿Me pongo solo? ¿Me pongo mute o qué? ¿Te imaginas? Ya no hablo. Mal por culo. Quiero jugar al over, nenes. El over este, el 2. No sé si hay beta, o sea, probé la beta, pero no sé si hay otra beta de algo más nuevo o algo, no sé. Mira, el over sería un juego que ahora mismo me bajo y lo abro, a tomar por culo tú. Tuve una hace poco y estuve meses mandando cosas ya que era un otro país porque se mudaron mis padres. Uff, madre mía. A otro país, no me imagino, lo que es una mudanza a otro país. Yo no podría llevarme todas mis cosas a otro país, Tengo demasiadas cosas.
miles en transporte. Yo creo que te sale más barato llevarte básicamente lo más simple y comprar el resto, ¿no? En el país de origen, porque es como... O sea, yo qué sé, te mudas de ciudad y pues si tienes coche más o menos lo haces, yo qué sé. O si no, contratas un furgón o tal, pero si te mudas de país, hola, ¿qué haces? Ya casi va a salir. Ay, ¿cuándo sale? Yo quiero jugarlo ya. Yo quiero jugarlo ya. No me quiero esperar. ¿Cuánto me queda de la trenza? Dios. Creo que no acabo hoy, gente. Creo que me rindo. Me venció la trenza. Ufa. Hostia, la trenza, loco. Dios. Como eran cosas importantes, no tuve otra. Me imagino. Siempre, por ejemplo, yo... Yo qué sé, mi ordenador, yo por ejemplo, no me lo podría llevar. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me llevo mis cosas? ¿A otro país? ¿Cómo me iré a Japón? ¿Cuándo vaya? Si es que voy. ¿Sabéis qué pasa? Que estas trenzas son muy gordas. Son muy, muy gordas. Entonces estoy pensando... Y ese rolón. ¿Has visto? Lo ha puesto la Oshi, ¿eh? Si es que la Oshi es el mejor. La Oshi es el mejor. Na, 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 na. Uy. Lo peor de todo es que después de esto voy a tener que añadir una tercera sombra, ¿saben? O sea, estoy haciendo ahora mismo dos sombras, una más clara, otra más oscura. Y voy a tener que hacer una última. Madre mía. Con eso me encuentro tremendo temazo. ¿Verdad? No veas. Si es que aquí solo se pone música buena. Na, 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 na. Quedan las flores. Ay, no me desilusiones, por favor. No me desilusiones. Que yo, en mi cabeza, yo ya he acabado. Estoy en mi ducha, ahora mismo en mi cabeza. En mi casa. Me estoy dibujando milagro. Javi, hola. ¿Cómo que milagro? ¿Qué te pasa, tío? ¿Ya te vienes a meter con la mociélaga o qué? Era Mario diciendo, pero ya no es mociélago, mucho. Cállate. Oye, cállate. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿No ves mis alas? Mi angelito, jiji. Si es cierto, ya no lo es. Fuck you. Fuck you. Siempre lo seré. El corazón. En el corazón lo soy. Ay, mi bracito se me va a caer.
Hace tiempo nadie te dice cómo se dibuja. Lo han hecho hoy. Lo han hecho hoy. Son unos bowlings. Lo han hecho hoy. Me están diciendo, me dice que me dibujas este. Había un anime viejillo ya que trataba de un chaval que se metía en un grupo de música. Es que me ha recordado esto, ¿vale? Esta canción me la ha recordado. Y se metía a tocar la guitarra. No sé si lo conocen. Vamos a jugar, vamos a jugar. Va, va. Voy a decir descripción de un anime y ustedes lo tienen que adivinar, ¿vale? ¿Qué tal? A ver, no van a adivinar una mierda. ¿En la que me saque algún anime así viejillo? Va, va. Va, va. Vale, es un anime de un chico que va, quiere tocar la guitarra y empieza tocando en una banda. ¿Cómo se llama el anime? Es medio viejillo. En plan, no viejo, viejo, pero viejillo. Y es que me recuerda esto un montón. A ver, de una... Ah, no, pues digan. A ver, ¿qué digan? Me rindo. Uy, no saben de anime. No saben de anime. Un tío cae en otro universo. Buena suerte. Eso es un anime, ¿eh? Un tío cae en otro universo. O sea, un isekai. Cualquiera se cae. Cualquiera se cae. Es mi respuesta. ¡Ay! Güey, ¿qué me pasó? Güey, todas estas trenzas, hola. Nana, no. Jijiji, nunca van a adivinar. Hasta que no adivinen, no voy a decir otro, Turae, turae. Puedo dar pistas. ¡Oh! ¡Ah, hoy sí lo supo! Sí, es Beck. Es Beck, es Beck. Es Beck. Mira, mira. Esta canción me gustaba mucho. Esta. Bueno, ahora la pongo cuando acabe esto. Sí, es Beck. Es Beck, es Beck. Gracias por los bichos. Bicho, ay, yo bicho. No, ya va a acabar esto. A ver, otro. Esperen. Déjenme que piense. Otro anime, a ver. Vale. A ver. El hombre. A ver. El hombre. ¿Por qué he dicho el hombre? ¿Por qué he dicho el hombre? Ay, ¿qué me pasa? Déjame pensar. Es que le quiero poner difícil, ¿vale? Porque si no, es como muy fácil y no molan las cosas fáciles. Hay que ser difíciles en la vida, ¿saben? Esta es la canción de Beck que me gusta. Na. A ver. El anime va de un alien. Una cyborg. Un pringao. Un viajero en el tiempo. Y una niña autista. Una niña con autismo supremo. ¿Qué tal?
Es que sí, ¿eh? Es que sí. ¡Hola, Yareli! ¡Sus amigas! ¡Yay! ¡Sus amigas! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Jiji! ¡Ay, qué buena la Haruhi! Ah, en ti empiezan mis preguntas a VTuber. ¿Qué nombre te parece más como de bruja o brujo? ¿Nombre de persona, quieres decir? Cassandra, supongo. Cassandra es como un nombre muy de bruja, ¿no? Y de prostituta también. Pues sí. Ya, he contestado tu pregunta. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál es un nombre así tipicazo para un brujo, una bruja? Pero Mochi... Ay, no sé. Es como la que se llama... la que se llama Cristal. O sea, es como... ¿sabes que tiene nombre de...? Gracias a Dios. Adiosito. Ernesto. ¿Cómo que Ernesto? Ernesto, nombre de bruja, de brujo. Ernesto, hostias, Ernesto, no sé, ¿eh? Ernesto me suena como de un señor así, bibliotecario, a lo mejor, no sé. No sé. Esta canción, luego me enteré que estaba en inglés y fue como, ah, pues... Porque, madre mía, el inglés, ¿eh? De Tahiti. Ernesto es nombre de brujo malo. Ernesto, el brujo, ay, no sé. Yo nunca he conocido ningún Ernesto. Gregory. O sea, Gregory. Gregory. No conozco a ningún Gregorio. Ah, no, sí conozco a uno. Uy, es un putero el que conozco además. O sea, es un señor que está en silla de ruedas, ¿saben? Y se aprovecha de que tiene... Tiene como una especie de trato, porque creo que fue cura o algo así, algo extraño, ¿saben? Y el tipo se aprovecha de a lo mejor de mujeres que tienen muchas necesidades porque tienen a lo mejor muchos hijos y tal. Y coge y dice, si te acuestas conmigo, te doy comida, cosas así. Y es como Gregorio, es el único Gregorio que conozco. Así que no sé, no es un buen ejemplo de Gregorio. Hola Naoki, ¿qué tal? Bonjour. Eustaquio es como de señor, ¿no? Eustaquio. ¿Te imaginas tener un bebé y llamarlo Eustaquio? Uf, es que no, ¿eh? De locos. El Paco, pero Paco es un nombre más normal, ¿no? Se ha matado Paco, no sé, típico. Bueno, vamos a poner en honor a Haruhi, la mejor canción del anime. Según yo, ¿qué tal? Me imagino un bebé llamado Manolo. Uy, ¿te imaginas un bebé? Tuviese ahí un bebé, yo que sé, recién nacido, ahí chiquitito, súper rojito todavía, porque acaba de salir del útero de su madre. Y te dicen, ¿cómo se llama? Y tú dices, Manolo. Se llama Manolo el bebé. El bebé tiene ya 50 años, tía. O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo le pone Manolo a un bebé? Manolo, yo, de verdad. Bueno, no hablo francés, ¿eh? O sea. Bebé con barba y músculos de leñador. Tal cual, ¿eh? Yo acabaré estas trenzas hoy, me pregunto. De verdad, pregunta seria. Hacemos una encuesta así en plan de puntos de acabaremos la trenza, lo que viene a ser hoy, el stream de hoy. A ver qué pasa. Es que no hay que usar los puntos. O
Oye, han quitado eso de las encuestas. Digo, tío, Twitch, no haces nada bien. Que lo sepas. No es nada bien, tío. Sale, sale. Ponla. A ver, acabaremos ir a trenza hoy. Es que yo no estoy dudándolo, ¿eh? Pero acabar es acabar, ¿eh? Con brillito y todo, ¿eh? Voy casi por la mitad. Pero ya me quiero morir. De verdad, ¿eh? Me duele la espalda. ¡Puto chingo! Na, 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 na. Hoy sí, en stream no sé. No, ¿eh? Ya para la hora que es, teme. Son las 10:30 de la noche. Hasta las 10:30 estoy trabajando, ¿eh? Hostias, qué triste. Es triste, ¿eh? Si lo miras así, estás tan triste. Yo qué sé, mamá, sí, vete a tu casa, yo qué sé. Estás un rato ahí tranquila, te ves un Netflix, algo. No, trabajando, haciendo waifus. Haciendo los waifus. Pues, ¿cómo que God knows? God bless, niña, que no te sabes la canción. Uy. De verdad. Na, 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 na. Entonces, está últimamente que se sale. ¿Qué ha hecho Twitch? ¿Qué ha hecho Twitch ahora? ¿Qué has hecho Twitch? Dios mío, ¿qué has hecho Twitch? Na, 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 na. Creo que me voy a estirar, ¿eh? Sinceramente. Predicción por puntos. A ver, chavales, predigan con puntos. Porque yo cierro ya el stream. Forma rápida, sencilla de ganar puntos. Ahora mismo muy simple, ¿eh? O sea, porque está la molle que se muere. No voy a ver quién no tiene fe en mí, ¿eh? Pueden votar con tranquilidad. Hola Yuki, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal? ¿Y esta canción cuándo sale en Evangelion? ¿Me están contando? ¿Me dicen que es de Evangelion esto? ¿Qué momento? ¡Me aceptaron un riñón! ¡Oh my god, Yuki! ¡Muchas gracias! ¡Oh my god, de verdad! Me morí. Me morí de la emoción. Pero muchas gracias, corazón. Y ahora, bueno, ¿se puede vivir con un riñón? Oh my god. Ahora estoy con el móvil F. De seguro habría puesto que sí, sí. Ya, ya, no sé, no, no, no me convence. Ay, Evangelion, esto. No sé, está el Shinji aquí puesto. Oye, ya, el de la moto, tranquilo. Te voy a meter el tubo de escape por el culo. Asqueroso.
Hello, Luis. Tuvo de escape por el culo. Este millón, este millón, todo. Yo también. I hope you enjoy the stream. Mientras no fume, no tome y deje la coca, todo irá bien. No, pero ¿cómo vas a dejar la Coca-Cola, por Dios? No dejes la Coca-Cola. Está alterada de tanta trenza. Uf, estoy alterada, sí. No te voy a decir que no. Normalmente me gusta colorear pelo, me gusta colorear trenzas. Pero estoy un poco overwhelmed, la verdad, no te voy a mentir. Es que ni siento que esté pintando bien ahora mismo, no sé, me siento un poco... ¿Es esto art block? ¿Es esto art block? No. No, 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 no. La palabra no se menciona. Es como Voldemort, no decimos su palabra entera en voz alta. ¿A cola o sí? Hombre, no sé, tú dime. No sé, tú dime. ¿Qué tipo de coca? Uy. Tiene prisa. Tiene prisa. ¿Cómo me molesta la gente? Os lo voy a decir. No sé si sois usuarios de patín. De patín eléctrico. Scooter, pues. ¿Cómo me molesta la puta gente que va en coche y tú vas tan tranquilo y ellos tienen espacio para pasar y todo, pero son unos maricas y no pasan y te pitan con el puñetero claxon y es como, vamos a ver, ¿sabes que si me pitas, a lo mejor me puedes asustar con el ruido, me puedo caer, me puedo... caer al suelo y tú me puedes pasar la puta rueda del coche por encima y yo explotarme la cabeza? Lo sabes, eres consciente de que me puedo accidentar y puedo morirme por tu culpa. También, yo me enojo mucho. Me enojo mucho porque no te caso esas cosas. ¿Por qué me pitan? A ver. ¿Por qué me pitan? A mí no me pitan. No me pitan a la mochi, por favor. Por favor, no, no piten. Simplemente espérense porque por llegar a lo mejor en 10 segundos más tarde no les va a pasar nada. No les va a pasar nada. O sea que relajen las nalgas, por favor. Que no es necesario pitar a los conductores de scooter. Ni a los de bicicletas tampoco. Porque a los de scooter dicen, bueno, vas más rápido, pero con la bicicleta no vas más rápido. Y en mi ciudad no hay carril bici, entonces no puedo ir por el puñetero carril bici si no hay carril bici. ¿Saben? No es por nada, pero... Y cuando me pongan el carril bici, pues mira, iré por el carril bici feliz. Uy, ¿saben que ahora se me ha bloqueado otra vértebra? Estoy sintiendo que es otra, distinta. Hay gente que no le tienen miedo al éxito y no pasa, ya, pero es pues que tienen, muchas veces los coches tienen espacio para pasar y te pitan, o sea, pero ¿te quieres calmar 2 años, por favor? A veces me da miedo cruzar la calle con estos casos. La otra vez casi me atropelló una moto que iba en sentido contrario. ¡Oh! Madre mía, a mí yo tengo habilidad para ser atropellada también. Siempre hay algún coche que me atropella. De hecho, me acuerdo una vez que yo iba pasando por un paso de cebra y un coche me pitó, súper enfadado, que qué hacía cruzando. Y yo, pues, men, mira el paso de cebra que te acabas de saltar. O sea, yo voy a pasar. Si me atropellas, tu problema. No es mío. Bueno, sí, es mi problema. Mi ciudad sí hay carril bici, pero como que lo hicieron mal y quita mucho de la calle. Buah, qué mal. Qué mal lo hicieron. Es que no, tiene que ser bien acondicionado. Yo he visto carriles bicis buenos, la verdad, que están bien hechos, que se puede pasar por ahí y todo. Pero no, yo en mi ciudad, pues no sé, no sabemos qué es eso. Triste, pero cierto. Triste, pero cierto. Banana.
¿Saben que me estoy viendo una serie? Me estoy viendo la serie de The Boys. Y tiene unas cosas, esa serie, que me dejan. O sea, que dices tú, wow, no, qué estereotípico, no sé qué. Pero luego tiene cosas que dices, ostras, ostras, tremendo. Tremendo. Tremendo de basado, ¿vale? No sé si se me entiende. Tremendo de basado. Ay, Mikey, how are you? I'm dying. Look, the braids. I'm dying. I'm doing my best, but I think I'm gonna die. Like, right now. How are you doing? En mi pueblo, aunque estés a un paso de cebra, apenas 10 minutos que no hayan coches, la gente no respeta. En Latam en general no se respetan los pasos de cebra. Sorprendente. Pero aquí, por ejemplo, sí. Aquí no se saltan los pasos de cebra. Existe por algo. Y los stops y todo eso también. Don't die. I'm already dead. It's my soul talking. The voice sequel, the cat voice. The cat voice. Mike is the main character. No lata en Rumanía. Lo mismo, pero con olor a vaca. Rumanía huele a vaca, ¿eh? Ok. Interesante. Hace un rato que fui a vender mi riñón, casi me atropellan otra vez por lo mismo. Un carro que iba en sentido contrario. Ay, pero ¿cómo van en sentido contrario? No entiendo. ¿La gente? ¿La gente que va en sentido contrario? Yo veo patines que van al revés, o sea, van en sentido contrario. Y es como, tío, no vayas en sentido contrario. ¿Eso es normal o qué? Pero bueno, ahí van. Algún día morirán. Pero no lo saben. Hasta que mueran. Hasta la muerte. Morirán hasta la muerte. Na, 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 na. Esperen, ahora sí me voy a poner esto. Ahí estamos, perfecto. Ay, perfecto, ahora sí. Ahora sí estoy como debería de estar. Cuánto frío ahora. Estoy fresquísima, mira. Estoy fresquísima, oye. Oye. Oh, Mosh is lovely and gorgeous and sweet and amazing and warm and bouncy. I'm bouncy! I wanna add more physics to my hair because I just noticed that the hair has a lot of physics. Look, but just the bottom, but not like this. It doesn't move too much, so I'm gonna do it probably tomorrow, I don't know. Me la empecé, pero no sé si seguirla. Recomiendo The Boys. Pues, nene, yo voy por el capítulo 5. ¿Cuántos viste? Hay un poco de chica en tus ojeras. Sí, ¿eh? Vas a cambiar el río tuyo. Solo voy a añadir unas poquitas físicas, sí. Porque cuando empecé este modelo, fue mi primer modelo. Entonces hay cosas que tengo que añadir. O sea, hay cosas, por ejemplo, tengo el modelo de Karen ya está hecho, ¿no? Está en fase de...
de ver bugs y arreglar y todo eso. Entonces, hay muchas cosas que he puesto en el modelo de Karen que me gustaría tener yo, porque me molan. Esos ojos le pegan mucha Muesli. Estoy muerta por dentro. Voy por la mitad, ¿eh? Bueno, ni tan mal. Estás. Estuve hablando con Mimi de hacernos un avatar Furby. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves factible? ¿Qué opina? ¿Qué opina un Furby superior como tú? ¿Te escucha cansada? Estoy hecha una mierda, te lo juro. ¡Saki! ¡Saki! ¡Mamá is dying! Happy working the whole day. I think I need a rest. I need to stretch. Se te huele a cansada. Keep my drink water. Recuerda descansar bien esta noche. Ah, bueno, lo haré. Que todos los rest, ya. I hope I could, but I can't sleep well. I just can't. I don't know why. I'm having those pills, the melatonin pills. They are like a speed. Sleep pills, but natural. And I can't sleep. Even having those. I don't know why. Maybe I'm just. It sounds weird. I am just too tired to sleep. So weird. Suena padre, hace días tenía la idea de hacer un Furby tal como es, pero hacerlo VTuber. Es que es genial, únete al grupo. Pero mejor decidir rehacer a mi modelo como una Furby tipo diosa. Basándome en los modelos actuales de los Furby. Wait, 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 me tienes que contar cómo vas a hacer eso. O sea, necesito saberlo, ¿cómo qué tipo diosa? Espérese. Espérese, ¿cómo vas a hacer eso? Oh my god. Tuve una amiga que no produce melatonina, casi nada. Sí soy, yo no produzco melatonina. My body cannot create melatonin, so I cannot sleep. Never have to. Take those pills. Por eso es que tomo las píldoras de melatonina, porque no produzco melatonina. Estoy muerta por dentro, ¿qué me pasa? Desde siempre, ¿eh? Desde que era pequeña. Desde siempre, no sé. Pues si descansa. No puedo, espérate. Tengo que acabar. El otro día tomé las pastillas de melatonina que me recomendaste, Moshi, y dormí como un bebé. Ay, qué bien, me alegra mucho, amor. Qué bien, qué bien. Ay. ¡Ay! ¿Qué he hecho? Me he equivocado de pincel. Están muy bien las píldoras estas de melatonina. Yo las tengo en chuchería. I bought the pills, but they are not exactly pills, they are gummies.
Because I can't swallow the pills. Por el momento solo llevo el boceto del rostro y del cuerpo, no decido el vestido. ¿Qué le vas a poner de vestido? Porque yo he estado pensando en un traje de verano de Mushi, ¿sabes? Y más o menos tengo una idea. Más o menos, muy más o menos. Pero es muy difícil. Es muy difícil hacer ropa del estilo que quiero hacer yo. Entonces estoy ahí pensando. ¿Qué hacer? Muy difícil, ¿eh? Okay, I was thinking about the next Moshi outfit. It's a summer outfit, so I'm not gonna have it until the next summer. But I don't know, it's still hard to draw clothes. Na 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 na. ¿Por qué? Porque todos dibujan hermoso. Hola, sopita de huevo. Pues no sé. Yo trato de dibujar hermoso, pero mira. Me da algo. Mira su carita. Oigan, ¿quién me metió sub? Ni estaba en el stream de música cuando me lo dieron. Hola, Oscar. Creo que fue hace unos días, ¿eh? Creo que fue hace unos días. O sea, creo que fue el martes, si no estoy mal. Porque regalaron algunas. Yo creo que fue ahí. Este opening. Te puedo dibujar, es que te veo y digo, ¿por qué es tan mona? Incluso con estas ojeras. Estoy muriendo. Las ojeras son top. Son god, ¿eh? Las ojeras. No me las voy a quitar nunca. Son mi outfit, mi maquillaje de artista. The eye bags are the makeup. The makeup of the artist. Dibujar a Mushi hace que se te suba la diabetes de la doctora. Tan padres tus ojos. Ay, gracias. Incluso con ojeras. Si no antojes, ¿con qué? ¿Con las ojeras? Joder, qué fetiches tenéis más raros últimamente, ¿eh? De verdad. Ahora mismo Mochi me recuerda al PNG de Vines. Oh my god, sí. Qué triste. Más o menos, ¿eh? Same vibes. ¿Conoces a China? Sí, conozco a China, pero desde hace un montón de tiempo, además. Me acuerdo que ella se pasaba por mis directitos y todo, y me decía que quería tener un avatar mío. Pero vamos, que te estoy hablando desde hace mucho, ¿eh? Desde hace un año y medio, por lo menos. Pero sí, hace mucho que no hablamos, la verdad. No sé. ¿Qué habrá pasado? No sé, me caía muy bien, la verdad. Era muy majo. Era muy majo.
Los fetiches están a otro nivel, sí, Yo que pensé que solo existían los fetiches como, yo que sé, extraños, como que te gusten los pañales. Y no, mira, hay gente que le gusta las ojeras. Le voy a decir que te vea. Bueno, bebé. Sí, a lo mejor se pasa, A lo mejor se pasa algún día, pero no sé. A lo mejor le da cosita decir algo, no sé. Conocerme me conoce, eso está claro. Porque ya hemos hablado de antes. Súbele esa rola. Uy. Así o más. Fetiches con pañales. Yo de momento el fetiche más raro que he encontrado es ese, porque no lo entiendo directamente. Ay, no entiendo ese fetiche, no sé qué le pasa a la gente. Para él, no sé. Gente enferma. Perfecto. Una amistad no se puede dejar atrás. Ya, la verdad es que sí. Hay mucha gente con la que antes hablaba y ahora ya no hablo. No sé. Pero tampoco tengo mucho tiempo para hablar, para tener amigos. ¿De verdad? ¿No tengo tiempo para tener amigos? Hostias, triste. ¡Qué triste! Bueno, ahora acaso me voy a comer un bote de helado entero. Bote enorme de helado. Na, 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 na. Ay. Uy, me has puesto esa canción de Coldplay que hace tanto daño, ¿verdad? Bueno, al menos no es la de Fix You, que esa sí que me hace mucha pupa. Me duele mucho esa canción, al cocoro. Cocoro me hace pa. Na, na, na. Eso de los fetiches con pañales me dio un repelús horrible. Me siento traumado. ¿Sabes otro fetiche súper raro? Es el fetiche con insectos. El fetiche con insectos que le pasa a la gente. Yo me moriría. No manches. Es que no. Imagínate, ¿eh? Uy, qué asco. No me hagas. Déjale el agua ahí. ¡No! Amenazo con comerme todo el heladito de la nevera. Todo será mío. Todo he dicho. Si lo he visto, que les gusta que les piquen, sí, o que se ponen a lo mejor, no sé. Agarran cucarachas o cosas así y se las ponen ahí encima. Es como que les gusta que las patitas les recorran ciertas partes extrañas. No sé. La gente, ¿eh? La gente, ¿eh? 2022. Impresionante. Uno pensaba que íbamos a tener coches voladores. Y tenemos a gente poniéndose cucarachas en el nepe, por favor. No, no era este el futuro que yo quería. No era este el cyberpunk que me vendieron en la tele. Tu mentira. Na, na. Deja ahí a Yugi y lo meto en la bolsa. ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a meter en una bolsa? Déjale, no le toques. Yo por ahí no paso, yo por ahí no paso. Yo, mira, esas cosas, por favor, no. Pero bueno, ¿qué van a saber ustedes? O sea, ¿qué no saben ustedes ya? Sino que yo soy pora, virginal y todo, yo. La pobreza de Moshi no tiene límites. Hola, Jorge, ¿qué tal? Ay, lo del
insecto me recordó un doujinshi que desearía no haber visto. Hay un doujin de eso, creo, y que también lo he visto y ha sido como, ¿por qué veo estas cosas? Pues sí, ¿por qué te haces tanto daño a ti sola, contigo mismo? Me dieron ganas de ver Full Metal de nuevo, a mí también. Espérate, vamos a poner el song request que está abierto. No entiendo a la gente que le gustan más cosas aparte de que una mochiélaga les pise. Es verdad, si tienes una mochiélaga que te pisa, ¿para qué quieres más? ¿Eh? ¡Ay, el otro día! El otro día estaba con mi amigo Tony, que hacía un montón que no le veía. Y de repente me dice, Moshi, me vas a pisar. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, me vas a pisar la espalda. Y yo, ¿tú sabes que por esto cobro normalmente? Y me dice, que no, gilipollas, que tengo una vértebra mal, ¿no? Porque él es fisioterapeuta, ¿vale? Entonces me dice, necesito que me pises, tía, porque si no me voy a morir. Y yo, pues nada, él me puso el pie en las dos entre las dos vértebras que estaba ahí todo el meollo y le pisé y sonó. Y yo dije, me dio mucha cosa. Por favor, Tony, no me vuelvas a pedir que te pise. Nada, de broma, sí, no pasa nada. Yo te piso lo que quieras. ¿Te imaginas que ahora habla y estaba aquí todo el rato? Nada, yo creo que estará trabajando el pobre. Pero bueno, que sepáis que sí, que piso gente. Piso gente gratis encima, fíjate. Esta canción me hace mucho daño, ¿vale? Oye, hoy no estamos con la música en español. Estoy decepcionada de ustedes. No más que me voy a por un martillo. Necesito un masaje de esos. Qué envidia. No, pero... Oye, no, en realidad sí que envidia. Porque yo cogí... después de eso le dije, tío, si te piso... Lo primero que le dije, si te piso yo, me pisas tú. Porque yo tengo unas vértebras aquí. La vértebra que tengo bloqueada. Le dije, me la tienes que pisar. Te piso yo, me pisas tú. Y ahí nos pisamos mutuamente. Qué extraño, ¿eh? Pisarse, en realidad. Pero claro, él sabe dónde se tiene que pinchar, que diga, que pisar, porque, chicos, no os piséis la espalda, ¿vale? Porque si os pincháis la espalda, os podéis quedar en silla de ruedas, ¿eh? Hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Hay que saber qué vértebra estás pisando, dónde la estás pisando, porque no la puedes pinchar, o sea, no la puedes pisar en medio o abajo. No, la tienes que pisar donde se debe, o sea, tienes que saber. No vayáis pisando, por favor, que luego dejáis ahí a la gente inválida y no es justo estar inválido por eso. Hola, ¿de qué hablan? ¡Sion! Estamos hablando de pisar a gente, pero con fines únicamente terapéuticos, o sea, para... Parece que lo estoy diciendo de mentira. Pero sí, confines en plan que te duele la espalda y necesitas que alguien te la pise para que te reacomode las vértebras, ¿vale? A mí solo me han pisado para joderme. Casi me rompen el cráneo. ¿Cómo? ¿Yuki? ¿Yuki? Te vas metiendo en pelea, delincuente. Este directo es un sueño de Mozi, ya que... Le tronaron la espalda. Ay, Diosito. Estoy en realidad muerta. ¿Y quiénes son ustedes? Estoy mirando una pantalla en negro, ¿te imaginas? Fuck. Ay, me da un consejo para declararme a chico que me gusta. ¿Tú crees que tienes oportunidades? Porque lo primero que tienes que ver es si hay algo ahí recíproco. Si no hay nada recíproco, pues... afianza un poquito la relación primero, no sé. Es que... ¿Sabes qué pasa? Que te rechacen está feíto, ¿saben? Entonces, pues... Oye, Mo, si me duele la espalda. A ver, mamá, te piso.
Piensa Juanito que no se quiere confesar a alguien. A Juanito no se quiere confesar. Pero bueno. Juanito. Juanito, confésate. ¿Qué te pasa? ¿Eres un valiente? ¿Eres una gallina? ¿O cómo se decía? ¿Eres un hombre o eres una gallina? Oye, me van a poner mosca, no. Voy hablando con la pantalla negra de nosotros, tipo fantasmas del limbo. Cállate el hocico, qué miedo, ¿te imaginas? Ay, no. Calla, calla, me da mucho miedo que en realidad sea todo mentira. Cada vez que me ven así, incorporándome, echándome hacia atrás o cualquier cosa, me chasquea la espalda. What the fuck? Me han dejado peor en el fisio. No puede ser. No puede ser. No puede ser. He pagado para que me dejen peor. Eres un hombre o una empanada. Eres un hombre o una empanada. ¿Qué tal mi voz de doblaje? Cutre. Nosotros le estamos guiando al más allá, así que hemos decidido el camino recto y cuando ves a alguien que gira a la izquierda siempre está el baño, sí. El fisio voy a otro sitio, voy a una clínica, porque mi amigo ya no ejerce de fisioterapeuta, ahora mismo es encargado en el game. No sé si está el game ahí en Latinoamérica, pero aquí básicamente es la tienda más famosa de videojuegos. Yokomi, hola bonita, ¿cómo estás? Ay, es que te amo, Messi, pero teme al éxito el hombre. Ay, todo el mundo me ama porque soy toda bonita. Mira, mira estas ojeras. No me digas que no te conquistan mis ojeras. Oh my god. Estoy muriendo. ¿Cómo va el cabello? Ay, era, no lo sé. Mira. Mira, esto es la primera sombra, ¿eh? Bueno, va la segunda. La segunda más rápida, ¿eh? La primera sombra siempre es. Quererse morir. Pero, sinceramente, voy a parar en 10 minutos, o sea, de hecho, no acabé la trenza, chicos. No puedo. Es que ya son las 11, Dios mío. No me había dado cuenta, pero casi acabé, o sea, no me queda nada. No me queda nada. Bueno, los que no tuvieron fe en mí, enhorabuena. Acertasteis. Acertasteis. ¿Ya cenaste? Pues me he comido un sandwichito. Me he comido un sandwichito, supongo que sí, ¿no? Ya. Estoy bien, no tengo hambre, ¿eh? Quiero helado. No es por nada, pero quiero helado. Es lo único que quiero ahora mismo. Y no sé, ver la novela, ver Pasión de Gavilanes. Ay, Sion, qué bonita eres, te queda mucho. Tus ojos me enamoran mucho. Uf. Esta canción me ha gustado, ¿eh? Me la ha recomendado Random, pero me ha gustado, está bien, está bien. Nueva paciencia tienes que tener, Moshi, para esas trenzas. Estoy, cuando hice el line art, te lo puede decir Sion, porque Sion estaba, porque no podía dormir. Y estaba ahí y vio mi sufrimiento al hacer el line art. ¡Oh! Creo que voy a acabar eso. Que os digo, estos trucitos, esto de aquí, y ya. Y el corto stream. ¿Por qué han echado a Juanito? ¿Qué pasó? ¿Sion? ¿Sion? ¿Por qué? Es un rolón este. ¿Roland? ¿Roland?
plan. Oh my god. Qué barbaridad. Nadie te preguntó. Es maravillosa esta canción, Nadie te preguntó. Uf, ¿a tanta gente le pondría esta canción? A tanta, Uf. Nadie te preguntó. Si él lo mató, pero Mario, ¿por qué Mario? Me lo suicidaron. ¿Por qué suicidaron a Juanito? A Juanito. El pobre Juanito, él solo quería tener piernas. Oye, esta parte la he shadeado como el culo, lo sepáis. A ver. Viento. Oh. Nadie te preguntó. Pues si eres legal. Nadie te preguntó. Ten compasión del pobre hombre. Pobre hombre. Pobrecita. Tengo que retirarme a hacer deberes. Vale, Alex, bebé. Te mando un fuerte abrazo. Abrazitos, besitos. Esa francesita de nadie te preguntó. Me trae malos recuerdos. Cuéntame, cuéntame. ¿Qué te pasó? Pereza a la gente que a nada le cuentas algo, te suelta la de... ¿Quién le preguntó? Sí, sí, sería yo. Siempre me hace enojar Juanito. ¿Pero qué hizo ahora Juanito? Ay, se están funando entre ellos. Yo mejor me voy, que aquí se están repartiendo los putazos. Aquí se están repartiendo los putazos. Y yo no quiero que me caiga un putazo, gracias. Ay. Skipea esta, ok. Ya está. ¡Ay, Roxanne! ¡Roxanne! Uy, más entonado bien, es el Roxanne. Oh my god. Qué buena soy. Si es que soy buena en todo, chavales. Si es que mira. Ay, besitos para mí misma. Me beso yo sola. Roxanne. Na, 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 na. Sí, cantante, pero, hostia, sí, es que hasta en tono, no sé, yo en mi mente me he escuchado bien, ¿vale? O sea, que estoy con auriculares y tal. Pero en mi mente me escuché bien. Eso sí es autoestima. Estoy trabajando en mi autoestima, porque mi autoestima está como en la chingada, ¿saben? O sea, en la chingada, ¿sabes dónde está la chingada? Pues ahí está mi autoestima, en plan de, bueno, amiga, ya sí, eso, te veo. Y entonces estoy tratando de tener autoestima para ser mejor. Para no menospreciarme y esas cositas, ¿saben? Porque es lo que hay que hacer, uno tiene que valorarse mucho, porque si no te valoras tú, entonces, ya lo decía la RuPaul, si no te amas a ti mismo, ¿cómo demonios vas a amar a alguien? Entonces primero hay que amarse a uno y luego ya, pues bueno. ¿Por qué no me ponen canciones de RuPaul? Hoy no me quieren, Que no me quieren. No me quieren, no me ponen canciones de RuPaul. Espérense, pues ahora la pongo yo. Mira, tu pauso el Roxanne. El Roxanne te lo pauso. Y te voy a poner Glamazón. ¿Qué te parece? ¿Qué te pareces? Toma. Todos gays, por favor. This town girl.
Me encanta RuPaul. Es mi puta diosa. Me encanta. Si tengo que escuchar a Sting otra vez, me apuñalo los oídos. ¿Cómo? 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 ¿Por qué odias tanto a The Police? ¿Te pasa? Barracho. Que eres tan linda y que me... ¿Y qué haces luego de ese stream? Pues mira, ahora mismo me voy a ir a mi casita. Voy a agarrar a mi Henry, a mi gato. Le voy a meter tremenda esnifada. Me lo voy a oler como nunca me lo he olido antes. ¿Vale? Y después me voy a comer un helado. ¿Qué te parece el planning? Mimir, doña, aquí, mimir. Sí, seguramente me ponga algo en la tele, a ver qué hay en la tele hoy, porque no sé. O sea, he estado viendo Netflix y he estado viendo eso, la serie esta de The Boys y tal, pero no sé. O sea, quiero hoy ver simplemente la tele, no sé por qué tengo ese feeling de solo quiero tele y que me pongan cualquier programa de mierda, pero yo qué sé. Random. Ya volvió Juanito. No sé, lo desbanearon a mi Juanito. Pobrecito, mi Juanito, qué bowling le hacen al pobre. El que solo es precioso y ya está ahí siendo precioso. Y abusan de él, abusan. ¿Qué ventas ver la tele? ¿Haces dos? Es que no veas, yo soy aquí pues trayendo las modas de nuevo. A la City. Una captura que me mostró que sí, le dieron timeout. Sí, le dieron timeout. Sí. Ya lo sé, ya lo vi. De repente vi ahí timeout y digo, hostia, ¿qué ha hecho? Porque bueno, Juanito, mi pobrecito Juanito, le banean todo el rato. Yo no sé cómo hace. Uy, ¿saben qué canción es ultra mega gay también de la RuPaul? A RuPaul. Don't be jealous of my boogie. Esta, madre mía, no, pues es que a mí me salieron estrógenos con esta canción. Maravillosa. Super diva. Me encantaría que algún día me maquillasen como una drag, ¿eh? O sea, sería como, what the fuck. Es muy parecido, yo creo, que algunos maquillajes a los cosplay, ¿no? Porque es como que es súper dramático todo. Si no habéis visto RuPaul, por favor, se la ven, ¿eh? Esta noche no hagan otra cosa, se ponen a ver RuPaul. And now you watch it. Pero esta no es la que me gusta a mí. Esta no me gusta. ¿Cuál me veía yo? A ver. Creo que es esta. Creo que es esta. A ver. Esta es. Espérense. Esta. Madre mía, la RuPaul. Qué cutre era, la segunda temporada. Dios. Maravillosa. Súper cutre, pero maravillosa. Me encantaba. Lo cutre. Mira el autotune, es maravilloso. Puta mierda de música, ¿eh? Dios. I know you're watching. Esta canción básicamente es: sé que eres un hetero. Sé que eres un hetero, pero. Y que yo soy drag y que dices que no te gusto, pero. Bien que me estás viendo el culo. O sea, siempre estás diciendo que no, que uy, los trans, you, qué asco, pero luego bien que me estás viendo. Básicamente de eso trata la canción. De mira. Mira quién vino arrastrándose, básicamente es lo que dice la canción. Yo os hago la traducción, ¿vale? Porque yo sé que a veces las canciones son difíciles interpretarlas. Y esta tiene una lírica pues extensa,
A más no poder y muy profunda. Tiene partes que tú dices, coño, es que no. Esto aquí está hablando del renacimiento en su época dorada, en el momento en el que tuvo su pico de resplandor, ¿no? Pues esta es una de esas canciones y yo pues la traduzco aquí y la traigo. Las hijas de Moshi son hermosas, las amo. Es cosa mía o ninguna canción casi está terminando. ¿Las estoy quitando? Sí. Estoy quitando. Sí, porque ya la concentración de Moshi va en plan dudoso. En plan dudoso. Moshi ya no se concentra. Estoy en modo avión, os lo juro. Estoy en modo ahí automático. En modo avión voy. Hola Ricky, ¿cómo estás? De repente te encuentras canciones con mejores tramas que las pelis de Marvel. Pff, ya ves. Es que Marvel se queda pendejo a comparación. Oye, para allá o voy y te quito la luz. ¿Cómo que me vas a quitar la luz? No. See you looking, yeah, that's my bugging, you can always see you looking, then, oh, vale, bueno, vale, ya voy a cerrar este mamarracho. Porque ya, al fin y al cabo, terminé una trenza casi. Me falta añadir unas cuantas luces, pero. En su mayoría ya está, ¿ves? Estará puesto yo que llegué para ver unos píxeles. Pues de hecho, iba a cerrar ya el stream, ¿sabes? O sea, iba a hablar 5 minutos con ustedes y ya. Gané como 5 yogures. ¡Hala! 5 yogures, qué montón. La tercera es la vencida. La tercera. ¿Esto es una canción? No, no. Ah, vale. A ver, ¿dónde empieza la canción? Ahí empieza. ¿Y las ojeras cómo desaparecieron tan rápido? Comparte tu secreto. No. Es que solo aparecen cuando estoy dibujando. Me gustó el directo y en especial la parte del final. La parte del final, la mejor, ¿eh? Pues si se puso a la radio, sí, voy a skipear porque no suena aquí esto. Oye, ¿a quién le quieres hacer raid? Pues no sé, voy a ver quién hay, a ver. Ay. A ver, ay, Dios mío. Está Raquero. Vamos con Raquero, ¿no? Ok. Vamos con Raquerucita. Takashi. ¡Ay! Vamos a hacerse a Takashi. Hace muchísimo que no lo hacemos. Sí, vamos. Tremendos recuerdos de escuchar la radio mientras hablaba con mi familia. Soy la única que de vez en cuando escucha la radio. Hice nada. ¿Qué ataca? ¿Le hacemos caso? Sí, vamos con Takashi. Vamos con Takashi. Muy bueno. Sansa, tequila, corazón. Muy bueno. A ver. Sí, vamos. Entonces vamos. Chiquillos, vamos.
Muchas gracias por estar en el stream y por las subs y todo. Os quiero mucho. Recordar que Takashi habla en inglés. ¿Vale? El que hable en español se va patada con un hierro ardiendo en el color. ¿Me hago entender?